Muy buenas tardes, bienvenidos al Complejo Deportivo de los Canapés en Avilés, donde les vamos a ofrecer el partido de la 21ª jornada de Primera Nacional en el Grupo A de voleibol femenino. Tremendo ambiente el que hay hoy en los Canapés y el que nos pone en dificultades para llevar a cabo la narración. Junto a mí, para llevarla hasta sus casas, el gran Rufo Álvarez, es presidente del club y uno de los alma mater de esta entidad. Muy buenas tardes, Rufo. Muy buenas tardes, Javi. Aquí estamos con un ambiente tremendo. Esperemos que el partido vaya bien para nosotros. Un partido que, bueno, en el que el club avilesino necesita para certificar matemáticamente la permanencia en la categoría hacer al menos dos sets. Y en ello se tiene que volcar el equipo de Dani Berrio, ¿no? Por supuesto, pero hay que pensar fundamentalmente en conseguir la victoria, que va a ser difícil porque, aunque Alcobendas es un equipo de chicas muy jóvenes, pero es un equipo de chicas de mucha envergadura, muy alto y con un bloqueo tremendo. La agrupación deportiva La Curtidora Universidad Oviedo, que marcha noveno en la tabla con 22 puntos, décimo es el Field Volley Alcobendas con 20 puntos, eso sí, tiene un partido menos todavía que disputar el equipo madrileño. Mañana para el equipo avilesino se disputa la última jornada, recibiendo también La Curtidora aquí al SAR Recuerdo, que se juega, aunque prácticamente lo tiene conseguido, el puesto de playoff. Pelean por una plaza con Fertiberia Los Campos, que tiene mínimas posibilidades, aunque aún matemáticamente las tiene. Se podrían terminar hoy en el partido que tiene precisamente con el SAD. ¿Perdón? Recuerdo. Con el SAD Recuerdo en Los Campos, en el partido que tienen hoy. Por lo tanto, así está la cosa. El equipo avilesino, que para certificar matemáticamente la permanencia necesita hacer dos sets, ya sea en este partido o en el de mañana, pero como bien decía Rufo, bien está hacerlo hoy porque mañana el rival es mucho más duro. Sí, ¿no? Hay mucha diferencia entre los dos primeros y el resto, y si queréis incluimos también a Los Campos, entre los tres primeros y el resto, ¿no? Solamente hay que ver la clasificación y ver que el Sara y Las Palmas ha perdido un set en toda la competición. La Curtidora, que de momento en los partidos como local ha ganado 5 y ha perdido 4. Ese es el balance que tiene el equipo de Dani Berrio como local. Y el Alcobendas a domicilio ha ganado 2 partidos. Concretamente el primero que disputó de la temporada ante Mintonete Pozuelo. Y después también ganó al Collado Villalba 1-3 el pasado 3 de febrero. Data de la última victoria del equipo madrileño a domicilio. Por su parte, la última derrota de la Curtidora en casa coincide también con la última a domicilio del equipo madrileño. Es el 2 de febrero, cuando caía aquí ante el Rivas Ciudad Deporte por 2-3. Por lo tanto, esa es la presentación que podemos hacer del partido. Ya vemos que forman los equipos. Vamos a dar las alineaciones por parte de Field Volley Alcobendas. Está Sofía Nicholson, Adriana Alonso, Verónica Fernández, María Eduarda Fernández, Irene Barco, María Estíbaliz Cabrera, Ana Ramírez, Alicia Sánchez, Beatriz Delgado, Sofía Mansilla, Chloé Abadie, Irene Manes, la entrenadora Paula Tirini. Por parte de la agrupación deportiva La Curtidora Universidad de Oviedo, forma Ana María Sánchez, Pato Hernández, Lola Lizuaín, Saray Vieites, Nieves González, Celia Flores, Alejandra Martínez, Lara Ferreiro, Irene López, Raquel García, Victoria García y la polaca Joana Estimura. Dirigido desde el banquillo, como decíamos, por Dani Berrio, y tiene hoy las bajas de Alba García, de Paula Rodríguez y de Yaiza Martínez. Son las bajas que no podrán jugar hoy, ¿no? Comentábamos antes de iniciar la retransmisión, Rufo, el tema del doble partido de la pasada semana en Madrid, con el tema de las lesiones, que os dejó un poco las cosas más difíciles, ¿no?, para conseguir esos puntos. Bueno, circunstancias normales, hubiéramos ganado al Collado Villalba allí, y la baja de Lola Lituay y de nuestra capitana Patricia Franco por razones de trabajo, pues de hecho hemos perdido 3-1 y los 6 han sido 25, 23, 26, 24. Es decir, que con un poquitín más que hubiéramos podido aportar con nuestra capitana, se hubiera acabado ya la incertidumbre, ¿no? Bueno, bien está lo que bien acaba, y si el equipo avilesino lo consigue hoy ante su público, pues será una alegría para todos, ante su público y ante el público madrileño, porque también hay que decir que hay bastante público de Madrid que vienen a apoyar a las suyas también. Sí, coincidiendo que Alcobendas juega hoy
contra nosotros aquí, mañana a las 12 en Corbera contra la Agrupación Deportiva Los Campos, pues se han desplazado muchos familiares y muchos amigos, y ahí la algarabía que tenemos en la grada. Pues ya va a comenzar el partido. El equipo inicial del conjunto madrileño, que ya está en la pista. Bueno, ahora se va a hacer la presentación. El juez árbitro ya toma lugar y en breves instantes va a comenzar aquí en los canapés este partido entre la Agrupación Deportiva La Curtidora Universidad de Oviedo y el Field Volley Alcobendas, partido de la Primera Nacional. Y con mucho en juego, porque ya les hemos dicho que necesita el equipo avilesino, aunque caiga derrotado en el partido, hacer al menos esos dos sets para certificar con el punto la permanencia en la categoría un año más. Imagino que tratándose como se trata de un club de cantera, de chicas jóvenes, el seguir consolidando el proyecto es lo que se buscaba y es lo que tiene que tener lugar, ¿no? Por supuesto, es este nuestro objetivo primordial. Seguir trabajando con la cantera y que poco a poco vayan saliendo chicas que vayan subiendo al primer equipo. Pues así es. Ahí está siendo presentada Adriana Alonso, Corcelles, Nicholson. Sale con el dorsal 11 Estíbaliz Cabrera. Dorsal 14 Alicia Sánchez, Sayalero, Jiménez. Y con el dorsal 18... Chloé Abadie. Y también con el 7, en este caso es... La libero Irene Barco. Irene Barco. Es presentado ahora Sánchez, jugadora de la Agrupación Deportiva La Curtidora, Ana María Sánchez. Una de nuestras veteranas, jugadora emblemática de nuestro club. Ahí está Pato. Y dos, nuestra capitana Patricia Franco, que lleva jugando al vóley desde los 8, lleva 22 años con nuestro club. Ahí es nada. Celia Flores. También tiene que tener esas gotas de veteranía. Y Alejandra Ruiz, que todavía está en edad juvenil. Esta otra gran veterana, Irene López. Y nuestra polaca más querida, Joana Estimura. Y con el libero Vicky. Dorsal 16, Vicky García. Pues ahí están los momentos previos a que comience el partido. A pesar de llevar muchos partidos durante muchos años, pues para mí siempre es motivo de orgullo personal el ver en la cancha, por ejemplo, ahora tres de chicas que fueron alumnas mías, como es Alejandra, como es Vicky o como es la capitana Pato. Comentábamos antes de empezar el partido que está funcionando muy bien la labor que estáis realizando en los centros educativos, ¿no? Sí, bueno, es la cantera de la que tiene que nutrirse el club. Hemos hecho un esfuerzo el año pasado para promocionar el voleibol por los colegios y la verdad es que el resultado ha sido fantástico. Hemos pasado de 40 y pico críos a este año 300. Ana María Sánchez pone el balón en juego. El remate de las madrileñas, bien la recepción, el remate, vuelve el balón para que intente colocar el primer punto para la Curtidora, 1-0. Pato tiró de experiencia ahí, rematando contra las manos del bloqueo y consiguiendo el primer punto para la Curtidora. Importante para el equipo avilesino iniciar de buena manera el partido. Para ir soltando los nervios. Los ánimos para Ana María Sánchez. La recepción... La colocación y la oportunidad para la Curtidora. Ahí está el remate cruzado que acaba entrando tras golpear en la red. Hizo un remate también tirando de experiencia, teniendo que tenía montado un buen bloqueo, tiró de diagonal corta, hizo un punto también muy importante. Es para nosotros es fundamental la aportación ofensiva de Patricia Franco. Nosotros la llamamos Pato cariñosamente desde hace muchos años y así seguiremos. Pues ahí está, vamos a ver. El remate lejano, logra bloquear la jugadora avilesina, pero no consiguieron evitar el punto de Phil Volley Alcobendas, el primero. Entra al saque la colocadora madrileña Estíbaliz Cabrera. Pues va a sacar ya. Estíbaliz
Se viene el remate, ahora intentaba la finta. Vamos a ver si puede contraatacar el equipo avilesino, que ahí se quedó un poco descolocado. Los fallos en recepción, ahí ahora Celia no estuvo muy fina y propició el punto de Alcobendas. 2-2. Tocará sufrir todo el partido prácticamente. El empate a 2. Ahí Pato como pudo salvó el remate y el punto de nuevo para Phil Wall y Alcobendas. 2-3, 3 consecutivos, importante cortar ese buen momento para... Hay que romper la rotación rápido, hacerse con este punto, para que no vayan, fundamentalmente que no vayan cogiendo demasiada confianza el equipo madrileño. Se viene el remate. Irene buscó la parte defensiva atrás, pero defendió bien Alcobendas. Buena defensa también de la curtidora, Irene, que viene la finta adentro. Eso es. La finta de Irene. Marca de la casa, de sus tiempos también de jugador al vóley playa. Muy efectivo, cuando el bloqueo y ella no es muy alta, tiene que tirar de toda su veteranía para conseguir estos puntos. Pues gran remate, fantástico, para el empate a 3. Al saque nuestra capitana, Patricia Franco. Ahí está Pato Franco. Con dificultades para Alcobendas, pero se vino remate poderoso ahora de la dorsal número 11, Estíbaliz Cabrera. Que remató contra la parte exterior del bloqueo y el balón se fue fuera. Va a sacar ahora Adriana Alonso, que en la camiseta lleva su segundo apellido, Corcelles. Pues el saque muy potente, se va directamente fuera. Vicky la libre estuvo ahí aguda de vista y dejó el balón salir. Bueno, 4-4. Va al saque Alejandra, que es una central, es juvenil, me da juvenil todavía. Los ánimos desde la grada y la va a poner ya en juego Alejandra Martínez. Ahí con dificultades Alcobendas para salvar el punto, se viene el remate, el bloqueo, punto para Alcobendas. No pudo Pato salvar el balón a ras de pista. Sí, el remate de Celia le vino un poquitín angulado de la colocación y se quedó casi sin ángulo y remató contra el bloqueo. Pues 4-5 para Alcobendas y el balón que lo pone en juego Chloe, directamente a la red, para el 5 iguales. Siempre son bienvenidos los regalos. Vamos a ver si con el saque de Irene nos podemos ir un poquito arriba. Saque de aire, potente, la colocadora que aguantó bien el envite, pero es punto para la Curti. Remate contra la cinta, 4 toques y punto para la curtidora. Vamos, que se vuelve a poner por delante en el marcador, 6-5. Y Ire de nuevo en el saque. La veterana jugadora que la va a poner en juego. De nuevo saque potente, directo el punto. Fantástico, Rufo. El saque de Irene cuando va a su sitio es muy difícil de defender. Muy difícil de recibir. En este caso con potencia y además moviéndose mucho el balón en el aire, lo que dificultó la recepción. Es una de las históricas también en el club. Una etapa que estuvo ausente por cuestiones laborales en Galicia. Ella es fisioterapeuta. Estuvo trabajando allí, pero ha vuelto ya hace 3 años con nosotros. Y bueno, es siempre un seguro. Además puede jugar de opuesta, puede jugar de central. Ha jugado este año algunas veces por necesidades del equipo de central. Y es, bueno, un orgullo tenerla en el club. Se rehizo ahora Alcobendas, que además es que tiene mucha estatura en el equipo. ¡Qué buen saque ahora! Fantástico el saque de Sánchez. Alicia Sánchez, la jugadora... Número 14 de Phil Wall y Alcobendas, que ya va a sacar de nuevo 7 iguales. La defensa del equipo avilesino, la finta, ahora se defendió bien. Intentaba sorprender, en este caso, Estíbaliz, y el punto para Curtidora. Para Alcobendas, 7-8. Y
va a tratar de conseguir el tercer punto consecutivo el equipo madrileño con otro buen saque de Alicia Sánchez, que está haciendo daño con el servicio. Sí, tiene un saque muy profundo y nos está haciendo daño, sí. Lleva tres puntos consecutivos con su servicio. Tiene que cortar ese buen momento la curtidora. Ahí la recepción no fue buena tampoco de Vicky García. Nos está alternando las posiciones de saque. Y es el cuarto punto consecutivo, sí. 7-10 para Alcobendas. O sea, vamos a ver si reacciona la curtidora. La recepción de Eire, Vicky, de nuevo Eire, el remate lejano. Se defendió bien Alcobendas, viene el contraataque. Y qué bien Eire, pero dicen que ya sí, corresponde el punto. Sí. 7-11. Pues está encontrando la vía de agua el equipo madrileño de la mano de Alicia Sánchez. Sí, Alicia, sí. Con esos cinco puntos consecutivos son sus servicios. Exacto, sí. La Rami ha perdido, el entrenador ha pedido tiempo muerto para ajustar sobre todo el tema defensivo. Ahora estamos en la rotación floja porque tenemos a nuestra atacante más importante. Es Patricia, está en defensa. Ajá. Y entonces tenemos la rotación débil que se llama. Cuando está, tenemos la colocadora en ataque. Y bueno, hay que pasar este... Un deporte también muy versátil por eso. Porque sí, muchas jugadoras hacen muchas funciones en todos los momentos. Y por ello, un deporte tan espectacular en la cancha y tan versátil en muchas, además, jugadoras. Cambia muchísimo de verlo en directo a verlo a través de la televisión, porque aquí aprecias de verdad la potencia y la elasticidad que tiene este juego. Exactamente. Qué pena, porque estuvo a punto ahí de conseguir Ana María Sánchez del punto, el bloqueo, pero al final cayó del lado avilesino. Muy importante para Celia este punto, para que vaya cogiendo confianza, porque había fallado los dos ataques anteriores y es muy importante para ella conseguir este punto. Va al saque precisamente Celia Flores. Y sobre todo cortar ese buen momento que estaba lanzándose. Sí, sí. Alcobendas en el set, buen saque. Fenomenal el saque de Celia Flores para el 9-11. Cada vez más ambiente en las gradas de los canapés. De nuevo va Celia. En suspensión el saque. La colocación y el remate, que se va. Remate de zaguero, pero se ha ido se fuera. Se fue fuera, se fue fuera. Ya, tenemos que hacer una rectificación porque antes habíamos comentado que había mucha afición de Madrid, pero no, es afición que viene a animar a la agrupación deportiva La Curtidora, y seguramente por esa petición que hicisteis de que hubiera ambiente para certificar la permanencia, ¿no? Sí, bueno, normalmente no solemos tener no bombos. No suele haber aquí tanto ruido, ¿no? ¡Ah, qué bien, Ana! ¡Hizo una cinta ahí! Pues bueno, el empate en el marcador, el 11-11 para el equipo avilesino. Celia Flores, de nuevo, en suspensión. Ahora tuvo menos problemas en la recepción. Oh. Y buen remate sobre Ire, que no pudo quitársela encima. Tremendo el golpeo de la opuesta madrileña, Alicia Sánchez. Va al saque Sofía Nicholson. Pues ahí va, Sofía Nicholson. Ire recepciona. Se viene el remate de Pato Franco, que se fue fuera. 11-12, 11-13 ya. Y en muchos casos nos comentaban antes del partido, no sé si nos puedes informar algo al respecto, que en Fútbol y Alcobendas, por el tema del patrocinador, hay bastante capital extranjero y algunas de las jugadoras, precisamente Nicholson, unas de ellas nos decían que por eso tienen los apellidos extranjeros, porque son familiares de los patrocinadores del club. Sí, bueno, hay que decir aquí que nosotros tenemos una vinculación especial, no solo de La Curtidora, sino el deporte avilesino, puesto que en el año 98 en Madrid, en Alcobendas, se creó una fundación que se llama Fundal, Fundación Deporte Alcobendas, y a imagen y semejanza de ellos,
nosotros creamos aquí en el 2003 Fundavi. Fundavi. Y de hecho, pues vino el gerente de Alcobendas de Madrid de aquí a hablar con las autoridades municipales, en fin, para conseguir sacar adelante Fundavi, ¿no? Uh-huh. Y bueno, evidentemente sí, en Alcobendas hay muchas, un polígono industrial en el que hay muchas empresas extranjeras y muchos de sus directivos, sus hijas juegan en el club. Rompe la curtidora el parcial de 3-0 con el 12-14. Buen punto de Pato ahora, buscando también el bloqueo, las manos por afuera. Vamos con Asia. Pues ahí va, Joana Estimura. Bueno, nosotros la llamamos Asia. Asa. Sí. ¡Guau, qué buena ahora la finta de la jugadora sí. madrileña de, concretamente, Adriana Alonso! Sí, estuvo hábil porque además la colocación ha habido muy pegada a la varilla y todo hacía pensar que tocase la varilla, pero no fue así. Consiguió meternos el puntito. 12-15. Domina de momento Alcobendas, no demasiado cómodo, pero sí con con esos puntitos de ventaja que te dan un poco de tranquilidad. Pues el 13-15 con el lanzamiento directamente fuera de la sacadora de Alcobendas. De Chloé. Y ahí va de nuevo Celia Flores. El remate, buen bloqueo de las avilesinas. Que montan el contraataque, Ire, el remate fuerte, lo logra bloquear la defensa madrileña. Buen blocaje también de la curtidora. Buen nivel defensivo de los dos equipos ahora en esta jugada. Ahora con complicación para Alcobendas. Vamos a ver si aprovecha esta ocasión. Ahí, al lado de la red, blocaje. Estaba esperando el remate por tres. Y un buen bloqueo de la central de Alcobendas. 13-16. Una pena porque podía haber apretado el marcador mucho el equipo avilesino. 13-16 y al saque Estíbaliz Cabrera. La recepción un poquito larga y con algo de fortuna porque golpeó en la cinta, pero acabó cayendo del lado madrileño el punto. 13-17. Está poniendo el set un poco difícil al equipo de Dani Berrio. A esperar. Todavía hay tiempo. Después de este punto, dependiendo de donde caiga, seguramente si cae del lado madrileño. Saque muy potente ahora. Devuelve el equipo avilesino a campo de Alcobendas. El remate dentro. Canta. Sí. Yo creo que Dani pedirá tiempo ahora. Efectivamente. 13-18, Dani... tiempo muerto de. Ha pedido tiempo la muerto. La agrupación deportiva curtidora Universidad de Oviedo. Con ese marcador en el primer set de 13-18 y con esa deriva que lleva el juego un poco de ligeramente, pero favorable a Phil Ball y al Covenda. Sí, hace ya un rato que van por delante del marcador, aunque nos acercamos, no conseguimos volver a ponernos por delante y ahora se ha puesto ya un poquito difícil. Dan 5 puntos arriba, que no son fáciles de recortar ante ningún adversario. Pero bueno, en voleibol también es verdad que nada se puede dar por hecho hasta que no cae el último punto y en eso estamos, a ver si el equipo avilesino todavía puede meterse en el set. No estamos demasiado finos hoy en defensa, en recepción estamos un poquito dubitativos y no van los balones claros a la colocadora. Sí, es verdad que se le han ido bastantes balones a las jugadoras, a las colocadoras avilesinas. Bueno, pues vamos a ver. De nuevo. Todos los puntos pesan mucho. De nuevo Estíbaliz en el saque. Estíbaliz Cabrera. El saque muy largo. Arriesgó ahí la jugadora avilesina, pero acertó en la decisión. Bueno, no es fácil, ¿eh? Porque el balón desde aquí se ve muy fácil la trayectoria, pero cuando te viene de frente es difícil. Hay que tomar la decisión en milésimas de segundo. Y Vicky ha estado muy acertada. Y muchas veces se va por un centímetro, con lo cual. Pato al saque. Buen saque de Pato. Y ahí el blocaje, vamos a ver, no la pudo levantar. La colocación de Alcobendas había sido mala, iba a rematar con la derecha, tuvo que rematar con la izquierda, tocó la pelota, pero. No la pudo levantar Alejandra. Un punto más, 14-19. Corcelles en el saque. Muy largo, ahora sí decidió bien porque yo creo que entraba. El remate, fantástico, remate ahora. Celia hizo un remate, una diagonal larga
y buscando el fondo de la pista, muy, muy buen remate. Importante pues, que Celia también entre en juego. En el mejor momento, porque ya si no tomaba una deriva visitante el set. Vamos a ver si todavía puede reaccionar la curtidora con el saque de Alejandra. Saque muy potente, fuera. Hostia, porque Alejandra tiene un saque flotante muy, muy difícil de defender. De hecho, dudó la jugadora sin meter. Un palmo fuera. Arriesgó la jugadora madrileña dejando salir y acertó también con el 15-20. Ha habido relevo en las filas del equipo madrileño. Va a sacar ya largo la recepción. Ire, qué bien el remate de Ire. Tremendo remate de Irene. Vamos a ver si cogemos cambio en Alcobendas. Y 12, veíamos que Ana Ramírez a veces sale con el 12 y otras con el 7, ¿no? Pues Irene en el saque, vamos a ver si puede aprovechar con ese saque potente de Irene, a punto de conseguir el punto. Ahí tiene una nueva oportunidad la curtidora. Viene el remate y el punto no. Todavía lo salva Alcobendas. Irene con ese punteo de dedos. Ahí tuvo más fe, yo creo, el bloqueo que la jugadora atacante. En este caso era... Le venía la pelota ya muy pegada a la red. Y no pudieron... El bloqueo se impuso. Una lástima porque era un punto muy disputado y que dependiendo de a qué lado cayera... Podía tener importancia. El bloqueo se va afuera. De Asha Estimura y se ha ido fuera. Lástima. Es 16-22. Tres puntos para el set, para el equipo madrileño de momento. Ha habido cambio en el equipo vilesino. Ha entrado la otra colocadora porque teníamos a Ana en ataque. Y entonces ahora la ha cambiado Dani para que juegue Nieves en defensa y podamos disponer de un atacante más. El saque de Alicia que vuelve a traer problemas y el remate para el punto 23 de las madrileñas. Se pone francamente difícil. Muy difícil el set para el equipo avilesino, que tendría que encadenar una racha muy importante de puntos. Y de nuevo en el saque Sofía. Era Alicia Sánchez. El remate bien bloqueado. En este caso sigue el punto vivo y ahora sí el remate de Saray para el punto. Aunque se pierda el set, es importante terminar con buenas sensaciones. Evidentemente, enseguida se reanuda el partido y todo lo que hagas anteriormente puede tener su importancia, lógicamente. Y aquí el aspecto anímico es muy importante. Celia Flores de nuevo. El saque centrado. Lo recepciona bien el equipo madrileño. Ocasión para la curtidora. Viene el remate. Y vamos a verlo. Levanta con dificultades. Punto para la curtidora. 18-23. Seguimos. Hay que pelear hasta el último punto. Ahí está. Bueno, han conseguido este parcial, mini parcial de 2-0. Pero tiene que conseguir mucho más todavía. Ahí va Celia. Punto a punto, como el Atleti de Simeone, ¿eh? Ahí el saque corto, se quedó corto el saque de Celia. No quedan tantos puntos, es muy difícil meter todos los saques. Porque vas empezando a ajustar. Y arriesgas cada vez más, lógicamente. Saque porque si no, si reciben fácil no... No sacas partido. Exactamente. 18-24, punto de set para Phil Volley y Alcobendas. Saca Sofía Nicholson. La recepción, el remate de Pato, punto para curtidora Universidad de Oviedo. Relevo entra Alejandra Martínez en sustitución de Vicky García. Vamos a ver si tiene opción ahí. El equipo avilesino tocó. El marcador está mal, ¿no? Ahora es 20-24. Yo creo que tendría que ser 20-24.
Bueno, el marcador sigue con 19, pero ahora lo han subido, 20-24. Vamos a ver, que ahí tiene opción, pues 20 punto para Alcobendas. Tocamos la red. Dice el juez que tocó la red el equipo avilesino. Sinceramente, lástima terminar el set así, ¿no? También, ¿no? Una decisión un poco controvertida, porque sí, de hecho no está nada de acuerdo Pato. Sí, para nada. Está diciéndole, Pato, lo hemos entendido desde aquí, que le está diciendo que ella seguro no ha tocado. Y vemos la cara, mira cómo Pato se lo está diciendo ahora a Dani Berrio. Pero bueno, poco podrá hacer, lógicamente, no, ante las decisiones del árbitro. Que saltó y al bajar que tocó la red. Bueno, estaba bueno, difícil pues, y en fin. Una pena, porque era el punto 21 sí, en caso de haberse conseguido, vamos, pero bueno. Vamos, alguna cosa quería comentar. Sí. Dado que sí, no sí, es muy frecuente pues que tengamos retransmisiones de voleibol. La gente que se ajena un poquitín al mundo del voleibol verá que hay una jugadora que tiene la camiseta distinta, ¿no? Bueno, es una jugadora que se llama Líbero y tiene, cumple una peculiaridad. En voleibol los cambios se hacen y se deshacen por la el mismo número de jugadoras. Es decir, si entra a las 6 por la 2, la 2 solamente puede entrar por la 6 en ese cambio. Se hace el cambio y se deshace. En cambio, la Líbero, digamos que es una especialista defensiva y entra por cualquiera de las jugadoras que están en defensa, en la parte de atrás del campo. Digamos, normalmente son las centrales, que son las que son más altas. Y entonces, ese cambio no cuenta como cambio. Es un cambio que se hace automáticamente, sale la central, entra la Líbero. Pues muy bien, está el explicar esos pormenores para que el público que hoy esté viendo un partido de voleibol y no esté acostumbrado a la disciplina, pues pueda también entender de la mejor manera el juego, qué duda cabe. Aunque bueno, con Vince, la televisión del deporte asturiano, y ese convenio que hemos hecho con Fundavi, pues todos los deportes tendrán cabida en la pantalla, lógicamente, y todos los clubes avilesinos se merecen una atención. Y de hecho hoy vamos a hablar un poco, Rufo, del club, en qué punto está el club después de muchos años. Incluso se estuvo en la categoría de plata del vóley femenino español. El tema de los patrocinios siempre dificulta a los equipos asturianos y avilesinos, por ende, el tema de estar en categorías más altas. ¿En qué punto está ahora el club? Bien, lo importante es mantenerse, que no es fácil en los tiempos que corren. Y nosotros llevamos ya 28 años ya de vida, casi nada. Ahí es nada. Y bueno, lo importante es seguir manteniéndose. Tener un equipo arriba en competición nacional y sobre todo trabajar con la cantera. Fomentar mucho el trabajo en las escuelas, que haya este año, te digo, estábamos encantados porque hemos pasado de tener 40 niños y niñas, afortunadamente ya muchos niños, y a tener ahora pues unos 120. Hace unos 15 días he empezado mi nueva campaña este año de promoción del voleibol por los colegios, pues gracias a la colaboración de los equipos directivos y de los maestros de educación física, que me permiten pues en las clases de educación física explicarles a los niños un poquitín el voleibol, ¿no? Porque es un deporte un poquitín complejo y bueno, precisamente además. Pero es verdad que cuando la gente lo practica se suele enganchar, es un deporte adictivo, ¿no? Sí, por supuesto, no, les encanta. De hecho, tenemos críos de primero, de segundo y hasta una niña en el Palacio Valdés que es de infantil, porque su hermana juega, que va a segundo, y ella ya empezó el año pasado, lleva un año jugando a vóley. Eso es lo bueno. Buena labor de cantera la que hace el equipo avilesino. Punto para la curtidora, el primero del set. Vamos a ver si empieza de la mejor manera posible el set para las avilesinas, que se rehagan de ese primer set, que mediado el mismo, porque hasta la mitad del set fue muy igualado. Es verdad que a mitad del set sí tomó un nuevo impulso el field volley Alcobendas y se hizo con el mismo. Por lo tanto, esperemos que ahora la curti salga de la mejor manera al segundo set. Pues segundo punto consecutivo de Alejandra en el saque. Si antes comentábamos que Alejandra tenía un saque flotante muy complicado de recibir, de leer, ahora lo ha demostrado. Pues ahí está ese saque flotante de Alejandra. Vamos a ver, a por el tercer punto la curtidora. Ahí está el saque, el remate, bien la recepción de Alejandra. Qué bien Pato, a punto de conseguir el punto, pero lo salvó todavía Alcobendas. Tiene que ponerla en juego. A
Ahí está el remate y el blocaje. Bueno, la levantó con fortuna y con mucha... con mucho buen hacer. Qué bueno el remate al ángulo corto ahora, ¿eh? Buscó el paralelo ahí. Encontró donde, el hueco. Donde menos opciones tenía, pero consiguió hacer el punto. Una pena porque estaba a punto de caer el tercero para la curtidora, pero... La colocadora de Alcobendas, la verdad es que mueve muy bien el fuego, desplazando de varilla a varilla, y es difícil de defender. La recepción de Pato Franco. Ire desde lejos, ¡oh! ¡Cae remate de Irene! Vamos. Irene ha buscado una línea ahí, nosotros llamamos a la línea cuando es buscar el paralelo. Fantástico el remate de Irene. Una espectacular. De haber tenido 8 o 10 centímetros más, estaría en Superliga seguro, vamos. Pues 3-1 y el saque para ella. Ahí va Irene con el saque. Balón al aire, el saque muy largo. Bueno. Y adentro, adentro. Lo canta adentro el juez árbitro. ¿Dónde fue? La entrenadora de Alcobendas, Paula Tirini, es una antigua conocida nuestra, jugadora internacional argentina. Ha jugado aquí en España también con Alcobendas varios años y lleva ya de entrenadora en el club 9 o 10 años. Pues ahí va Irene de nuevo. En suspensión, el saque. La recepción, viene el remate difícil, tiene la posibilidad la curtidora. Ahí viene el remate, el blocaje. Logró levantarla bien Ana María. Y el punto muy vivo aún. Por favor, van dos colocaciones que son dobles clarísimos y que el árbitro no ha querido saber nada. Al final el punto para Alcobendas. Dos veces. Pues el 4-2. Lo están reclamando la jugadora, la capitana. Sí. Ahí está Pato. Ahora le está avisando el juez que no le va a aguantar más reclamaciones porque Pato ya ha ido enfadado un par de veces. Clarísima, los dos. Doble toque y la colocación de la colocadora. Pues son puntos importantes, desde luego. Estamos en primera división, no estamos en jugando en cadetes. Aquí hay que medir ya la calidad técnica del toque. Otra vez. Viene el remate, ahora se fue, se le marchó a la jugadora del equipo madrileño el 5-2. Afortunadamente, porque había sido otra vez doble toque, claro. Ahora el servicio para Celia Flores. Ahí va la jugadora vilesina. El saque ahora se quedó corto. Ahí el saque. Bueno. Esto siempre, cuando se arriesgan el saque, suele ocurrir en algunas ocasiones, sí. Lógicamente. Cuando un equipo está bien plantado, hay que arriesgar en el saque y a veces pues se queda en la red. Alicia Sánchez, que en el primer set nos hizo mucho daño con el saque. Vamos a ver ahora. Bueno, ahora ha defendido bien Celia, ha recibido bien. Vamos, viene Pato. El remate de Pato. Ha buscado lo, la partida logró. Celia, pero ha defendido también bien. Bien Celia, salvar realmente. El equipo madrileño y la ocasión ahora para el remate de Irene. Qué pena. La logra levantar Alcobendas. Ahí se viene la ocasión para la curtidora. Pato, el remate bloqueado. Invierte en el juego y... punto para Alcobendas, no. Lo va a evitar. Vamos, fantástica la defensa. Y se va fuera el remate. Fantástica nuestra defensa. Pues quizás es el primer punto de estos tan igualados que... Es que las jugadoras ahí de la curtidora que han defendido cayera de bando con todo vilesino. Y el balón está en juego mientras no toca suelo. Y hay que intentar levantarlo siempre. A veces se consigue y otras veces no. Y mira, vino propició el fallo del equipo contrario. Un punto que nos viene muy bien. El saque largo de Stimura, el remate y punto. De Alejandra. Muy bien, Alejandra. Muy atenta al rechace. También muy importante para ella. Buena ventaja, abre ahora la curtidora con ese 7-3. Y Joana Stimura de nuevo en el saque, la polaca, que pone el balón en juego. Viene el remate, bien la colocación de las avilesinas, punto de nuevo, 8-3. Pato tirando de veteranía, remate fuerte a la parte exterior del bloqueo y balón fuera, blockout. Punto, tiempo muerto que pide Paula Tirini. La entrenadora argentina que ha pedido tiempo muerto para frenar ese impulso que ha tomado la curtidora en el inicio del segundo set con ese 8-3.
y que bueno, no es una renta definitiva, ni mucho menos, pero lo decíamos, que era muy importante iniciar el set de esta manera para, sobre todo para tomar ánimo, ¿no? Coger moral otra vez, y sobre todo hay un hecho importante. Los balones que antes recibíamos mal, que defendíamos mal, les tirábamos fuera, ahora los estamos defendiendo bien y el balón está llegando con cierta claridad a la colocadora. Es muy importante. Pues se les ha entonado mucho en estos últimos puntos en defensa y muy bien, muy bien. Pues se va a reanudar el partido. Recordemos que tiene el servicio la polaca de la curtidora Universidad Oviedo, Joana Simura. El saque muy largo ahí. Demasiado largo. Se le acabó marchando. Y es el 8-4. Sofía Nicholson. Va a sacar, en este caso, Sofía Nicholson. El saque corto a la red directamente, 9-4. Celia Flores, que... No, es Ana María Sánchez, que va a poner el balón en juego. Lo hace ya. Buen saque. La recepción fue buena también de Phil Bolí y Alcobendas. Pero muy atenta, Vicky. Ahí viene el remate de Pato, cruzado. Y el punto para la curtidora. Bueno, muy bien, muy bien. Prácticamente ahora viendo el juego muy bien. Todas las líneas. Bien recepción, bien defensa, bien en ataque. Y Ana María, que vuelve a poner el servicio en juego. La recepción, la colocación y el remate. Oh, espectacular. Remate ahora Corcelles para el 10-5. Importante en ese momento para Phil Bolí y Alcobendas cortar el buen momento de la curtidora Universidad de Oviedo. Y va a poner el servicio en juego Sofía Mansilla. Hablando de nuestra colocadora, de Ana María Sánchez, es un claro ejemplo de que se puede estudiar, trabajar... Sí. Y dedicarse al deporte. Ana María es profesora universitaria, lleva jugando con nosotros ya muchos años y es un ejemplo, vamos, de dedicación. Pues bueno, he tenido que pararme en el comentario porque nuevamente reclamamos, pues, doble toque al árbitro. Bueno, Pato está con un cabreo tremendo. Sí. Que son clarísimos, doble toque clarísimo. Estamos en primera división nacional. De vez en cuando he hecho una mirada al juez árbitro. Es asturiano, ¿no? Va a sacar de nuevo la jugadora madrileña. Ana María Sánchez para Irene, con dificultad. La levantó bien. Bien el remate. Y el remate zaguero. Nueva oportunidad. Corcelles, que evita que golpee el balón en el piso. Y punto muy emocionante el que se está disputando, porque ninguno de los dos equipos se hace con él. El remate, bien, no la pudo levantar ahora Ana María, qué pena. Muy bien, Vicky, hizo ahí una estirada tremenda para intentar levantar el balón, lo consiguió, pero no fue suficiente. Bueno, pequeño parcial de 2-0, de 3-0, porque iban 10-4, ahora ya van 10-7. Vamos a ver si cortamos ese parcial. Hay que cortar este saque. En el saque de Sofía Mansilla. Vamos, Irene. Viene Irene en el remate. ¡Vamos! ¡Fantástico! La tremenda de Irene. El efecto que tomó el balón para acabar dentro del rectángulo. 11-7 para la curtidora. Bueno, muy importante romper cuando una jugadora entra en dinámica de saque favorable. Es importante cortar cuanto antes. Porque nos pasó en el primer set. El saque de Pato. Viene el remate de Corcelles. Encontró de nuevo el hueco. Tiró de muñeca en vez de tirar de potencia. Y ha hecho un remate perfecto. El relevo en las filas del conjunto madrileño. Ha entrado con el dorsal... La otra colocadora, Ana Ramírez. Exacto, con el dorsal. Ahora, aunque vean 2-7, es una... Lógicamente es la... La líbero. La líbero. Buena recepción. Viene el remate de Irene y el blocaje muy encima, pero se fue fuera. Remate de Irene contra el
bloqueo, balón fuera. Ahí imagino que es importante darle efecto para que el blocaje hacia afuera, ¿no? Eso va a depender de la colocación, si viene abierto, pues tienes que buscar la parte exterior del bloqueo, del brazo, para que vaya. Él tira las manos a los brazos. El saque muy potente de Alejandra. Con ese efecto que nos comentaba antes Rufo, el remate de Irene, fuera. Lástima, se le marchó a Irene a buscar el paralelo nuevamente en la línea, pero se le fue largo. Buscó la potencia ahora Ire y se le fue Corcelles al saque. Tiene un brazo tremendo Irene, le pega que como si le debieran dinero. Adriana Corcelles en el saque. Pues se queda corto. Lo que comentaba antes Rufo, que también es normal que a lo largo de un set, pues un par de saques, tres, se suelen fallar. Pues 13-9, 4 puntos de ventaja para la curtidora Universidad de Oviedo en un segundo set que de momento lleva de manera cómoda y tranquila. Vamos con Irene al saque, nuestra pelirroja más querida. El saque en suspensión, muy ahí bueno, está. Corto, saque corto, que bien a Nicholson, el blocaje no la puede levantar. Simura, no pudo, punto para Alcobendas, 13-10. Había colocado muy bien, desplazamiento rápido que hizo que el bloqueo llegara tarde. Ahora en el saque Chloé Abadie. Corto de nuevo, además en mitad de la red, ¿eh? Bastante corto el saque ahora de Chloé. Bueno, estamos llegando a la parte central del set. A la parte donde se decide todo. 14-10. Entre el punto 15 y 20. Pues viene el saque. Un saque de Celia. La colocación, el remate, bueno, pero... El línea paralelo, bueno, pues sí, dentro, sí. Dentro. Buenísimo, sí, sí. Ese paralelo. Ahí Alicia, la apuesta, le ha pegado un cañonazo tremendo. Remate paralelo a la línea y, por lo tanto, 14-11. Ojo con su saque. Ahí está, la jugadora que tanto daño nos hizo en el primer set. Ahora muy se bien. Le va a largo. No ha tenido el mismo tacto a la hora de poner el balón en juego. Entra Lara Ferreiro, una de las nuestras juveniles, por Asia. Pues Lara Ferreiro, como decía Rufo, una de las canteranas del equipo avilesino, que va a poner el balón en juego, 15-11. El saque lo recepcionó Corcelles, el remate, buena recepción. Pato que intenta sorprender defensa, por... No fue posible. Y ahora remate, qué buen remate. De Sofía Nicholson. Sí, señor, Sofía Nicholson que se elevó y puso el 15-12 con facilidad. Se deshace el cambio. Lara Ferreira había salido exclusivamente para el saque. Y también lo que comentabas antes de la líbero, en este caso salió en sustitución de Joana Simura. La colocación de Ana María, el remate de Pato, se le fue fuera. Se aprieta un poco el marcador, sí. 15-13. Hay que intentar romperle el saque a Sofía Nicholson. Recordemos que es muy importante para el equipo avilesino porque ya está por detrás en el marcador, 0-6-1. El saque, buena recepción de Ana María, el remate de Pato, potente. Sí. Para el punto número 16. El saque. Bueno, y punto para la curtidora. Hay que decir que la ambientación tan importante que tiene hoy aquí es en honor a Pato, que son sus compañeras de trabajo, ¿no? Sí, sí, clientes del Toisón de Oro. Ah, el Toisón de Oro. Es el bar del que ya trabaja Pato, ¿no? Muy bien, muy bien. Pues punto número 18. Pues Pato, que consigue puntos, aprieta al árbitro, trae a los aficionados. un ejemplo de muchacha, ¿no? Pato, además, también, bueno, fíjate. Fue alumna mía, empezó a jugar con 8 años en el colegio, en el Barrios del Tornillo. Ahora yo no digo los que tiene, pero lleva más de 20 años jugando a voleibol.
este año es el último, este año es el último, pero... Pero no se le quitan las ganas, ¿no? Me llama poderosamente la atención que cuando acaba la temporada están deseando que empiecen los entrenamientos otra vez. Porque bueno, después van a Bodyplay y tal, pero están esperando a que empiece la competición. También es verdad que les acaba muy pronto, ¿no? La competición sí, en voleibol sí. Por el bueno, tema de los equipos. Tiene la Copa Asturias, tiene el Bodyplay, en fin, ya es otras competiciones, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, es que son 12 equipos en la categoría y claro, lógicamente pues hay... Bueno, pues sigue Ana María Sánchez en el saque. Muy bueno el saque. Hola, y se bien. Le fue fuera el remate, 19-13. Cada vez más cerca el empate a uno en sets. Se le quedó un poco corta la colocación, un poco baja la colocación a la colocadora de Alcobendas y la central no le quedó más remedio que tirar el balón fuera. Y ahora hay cambio, entra con el dorsal 6 María Eduarda Fernández por Sofía Mansilla. De nuevo al servicio Ana María. El remate de Corcelles, buen blocaje. Alejandra a punto, pero Nicholson lo evitó. Punto. Vamos. Para la curtidora. Muy bien. Bueno. 20-13, buena ventaja. Muy bien, sí. Hay que seguir conservándola. Es importante cuando se gana terminar también con buenas sensaciones y que el equipo contrario no las tenga. Para el set que viene, correcto. Evidentemente. Muy buen servicio de nuevo. Ahora Corcelles, el blocaje. Muy bien, estuvieron ahí, aguantaron. Uy, lo tiene complicado ahí la jugadora del equipo madrileño y la oportunidad para Pato. El blocaje se va fuera. 21-13. Muy bien. Pato es una jugadora fundamental de nuestro juego. Evidentemente, porque es una rematadora de calidad contrastada, siempre fiel a nuestros colores, a nuestro club, porque tuvo siempre novios pretendientes para llevarla a otros sitios, que siempre quiso jugar aquí en su casa, y bueno, nosotros estamos eternamente agradecidos. Evidentemente, una de las jugadoras franquicia, como se puede decir. Por supuesto, nuestro emblema. Junto a Irene y algunas otras, lógicamente. Sí, claro. Después comentaremos al término del set que también otro de las señas de identidad del equipo vilesino está siendo el equipo de, bueno, veteranos, exjugadores, exjugadoras. Luego lo comentaremos también porque hay una liga muy interesante en Asturias. Por supuesto. Y hoy se disputa un partido al terminar aquí el de las chicas de la curtidora. 21-15, vamos a cerrar el set de la mejor manera posible. Le quedan 4 puntos al equipo vilesino. Y en el saque María Eduarda Fernández. Los que llevamos muchos años en esto hemos visto cosas increíbles. De todo, claro. Pues ahí está María Eduarda en el saque. La colocación, Pato, ¡qué remate ha sacado! ¡Vaya remate! Cuando le habían tapado el exterior completamente. Sí. Cómo la felicitaron sus compañeras y no es para menos. Una jugadora, una calidad tremenda. 22-15 y al saque ella misma. Pato Franco. ¡Qué saque! Vaya saque también que ha dificultado mucho la respuesta de Alcobendas. El remate de Irene. ¡Punto! 23-15. El paralelo de Irene al fondo ha hecho imposible la defensa de Alcobendas. Fantástico remate. Muy cerquita el empate a un set. 2 puntos le quedan al equipo de Dani Berrio. Importantísimo ganar este set. En suspensión el saque. ¡Dentro! ¡Qué punto directo de saque de Pato! ¡Fantástico! Bueno, la grada generando la duda arriba. De las zagueras rivales, ¿eh? No supieron si ir o no y cuando fueron a reaccionar ya la tenían dentro. Bueno. Eso es normalmente seguir tuya, mía, tuya, cabecina y gol. Sacar al lugar de indecisión, buscando la indecisión entre las dos defensas. Pero bueno, y ahí está el set acabó. Para la curtidora. Oye, fantástico set. El de nuestras chicas. A partir del punto 15, fíjate que estábamos 14-11 o 14-12 y nos hemos ido al 25-15. Te dije que a partir del 15 era donde de verdad se decidía el set y así ha sido. Fantástico. Ahora, con ese empate a uno y teniendo en cuenta que hay que conseguir un segundo set con este ambiente aquí en los canapés, hay que conseguirlo. Hay que ir a por la victoria. Siempre hay que ir a por la victoria. Bueno, lógicamente. Yo siempre les digo a las jugadoras que nos tengan que ganar.
que el equipo contrario tenga que sufrir para ganarnos. Y hoy lo están demostrando, están tirándose al suelo, defendiendo balones increíbles. Dani Berrio ya dando instrucciones a sus chicas. Están interactuando ahora el personal del... Están, decíamos, interactuando con los niños de las escuelas para hacer sorteos, regalos y demás cuestiones. Ahí vemos que van a regalar, en este caso, una camiseta... Una camiseta de la curtidora. De calentamiento de la curtidora. Es decir, que hemos repartido invitaciones por los colegios para todos los críos de primaria... Y los que han venido al partido, pues en la parte de atrás han puesto su nombre. Imagino que es una satisfacción ver cómo está hoy los canapés. Por supuesto. En una ciudad que ya sabemos que siempre cuesta llevar a la gente a los espectáculos deportivos, ¿no? Fíjate, este año estamos, como tenemos, hay 13 equipos de voleibol de categorías inferiores en Avilés. Hemos concentrado los partidos de los pequeños cuando juegan en casa, todos aquí en los canapés. Y aquí los sábados por la mañana se pone la grada como está ahora prácticamente. Pero claro, a veces hay tres partidos a la vez, con seis equipos. Pues muy buen ambiente el que hay en los canapés para ver este partido. De momento, empate a un set entre la agrupación deportiva La Curtidora, Universidad de Oviedo y el fútbol y Alcobendas. Ha terminado de manera arrolladora el equipo avilesino. El segundo set, vamos a ver si el segundo empieza de la misma manera. Hay que decir que el equipo... Avilesino aquí en casa ha conseguido las victorias contra el Bialki Udapa, Collado Villalba, Apartatel MM Badajoz, Universidad de Salamanca, Universidad de Salamanca ganó aquí 1-3, Aceites Abril y Mintonete Pozuelo. Fueron las 5 victorias. Las 2 victorias a domicilio de Fútbol y Alcobendas fueron ante Mintonete Pozuelo y ante Collado Villalba, ese al otro equipo que fue capaz de derrotar a domicilio el conjunto madrileño de la entrenadora argentina Paula Tirini. Pues ahí está el afortunado con otro de los premios, con esos sorteos que se están realizando en este descanso entre set y set. Balón. Ahora un balón es... Pues ¡Fatú! El colegio Juan Poeta Ochoa. Pues se va a reanudar ya el tercer set con el servicio de Ana María Sánchez, la jugadora del cuadro avilesino. Y ya va a comenzar el parcial. Pues ya se ha reanudado el juego y parece que Alcobendas sale para conseguir el primer punto que cae del bando madrileño. 0-1. Imaginamos que ahora Fútbol y Alcobendas, al haber terminado peor ese set, querrá salir con un ánimo renovado, lógicamente. Claro, claro. Tendrá que coger unos puntitos de ventaja ahora en el arranque, para que aumenten las dudas en nuestro equipo, ¿no? El saque de Estíbaliz es el empate a uno. Ahí Pato se la jugó y la pelota fue fuera, estuvo muy lista. Porque es dificilísimo, muy difícil el decir, ¿cómo no lo dejaste? Ya. Ante la duda, sí, hay que darle. Desde la grada se ve muy fácil. Sí. Pato Franco al servicio,
El saque muy, en este caso muy es que si, bombeado. Si pierdes la vista, el balón y miras para la línea, automáticamente el balón te come. Es centésimas de segundo y hay que tomar una decisión. A veces sale bien, otras veces mal. Pues se los dos fuera. Servicios fallidos por bando y bando da como resultado el 1-2. Corcelles, la recepción de Pato Franco. Viene el remate y el bloqueo se va fuera. De Celias. Punto. El remate había sido de Celia Flores. No era un remate fácil, porque la colocación le venía un poco atrasada. Pero bueno, tiró un poquitín también de oficio. Tenía el blocaje muy encima además y era complicado. Alejandra en el saque ahora. Alejandra Martínez. El saque flotante que se quedó en la red. Se lo perdonamos. 2-3. También luego en el segundo set consiguió puntos muy importantes con el saque, con ese saque flotante, precisamente. Sí, sí, por sí, lo sí. Tanto, por eso decimos que se lo perdonamos. Que se lo perdonamos, ¿eh? Pues va ahora con el saque Chloe, bueno. Abadie, de nuevo a la red. Está habiendo varios errores en el saque de ambos equipos. Y ahora es Irene. Ahí va Irene, el saque en suspensión, difícil de controlar para Alcobendas. Corcelles la pone en el otro lado del campo y se viene el remate de Shimura, que la tiene que levantar, la pasa Celia Flores. Ahora el remate bloqueado por la defensa vilesina. La colocación fue buena, fantástico. Y el remate también de Celia Flores. Muy bien, Celia, para el 4-3. Muy bien Celia, muy bien, un remate precioso, diagonal larga. Muy importante la colocación para favorecer muy bien. Ahora ese remate, ¿no? La verdad es que la defensa que hicimos fue muy buena, porque la colocación que había hecho Alcobendas ha sido fantástica. Había amagado colocación a central y colocó a dos. Y fue muy buena la defensa. Corcelles. Y ahora sí, el remate inapelable de la jugadora madrileña para el empate a 4. Eduardo Fernández Melo. La chica altísima y la colocación le vino prácticamente imparable ese remate. Por zona 3. Viene ahora Alicia Sánchez. Con dificultades, pero la logró sacar la defensa vilesina. ¡Qué pena! Lástima. Ana María Sánchez confundió a Irene, ¿no? Sí. Pues 4-5. Primera ventaja en el set para el equipo madrileño, para Phil Bolle y Alcobendas. Saque ahora corto, pero pasó. Qué atenta estuvo Ana, que ese balón es dificilísimo de devolver. Ahora ahí. Muy bien Celia, buscando otra vez. Se defendió bien Alcobendas. Oye, el remate fantástico. Fantástico, Asia. De Joana Shimura. Muy bien, muy bien. Es una jugada que hacen muy bien y que hoy todavía no habían hecho. Y les ha salido fantástico. Fantástico antes también el remate de Celia Flores, buscando también la parte trasera de la defensa de Alcobendas. Que dificultó la respuesta. La respuesta, sí, sí. Celia en el saque, cortito. Ay. De nuevo el saque flotante. Y se desespera un poquito la jugadora vilesina. Sí, bueno, es una jugadora con mucho orgullo también, mucho temperamento y... Al servicio, Nicholson. Buena recepción, la colocación para Irene. El remate era bueno, pero lo aguantó Alcobendas, el blocaje perfecto. La colocación había un poquito larga, era muy difícil llegar a ella y bueno, afortunadamente, balón a la red. La respuesta en el blocaje de la defensa vilesina. Ahora va a sacar Asha. 6 iguales. Ahora va a sacar a hacer Asha nuevamente, entra Lara Ferreiro por ella y ahora ha sacado Asha. El saque de la polaca, se le queda atrás y le va fuera el remate. Ventaja de la curtidora Universidad Oviedo, 7-6. Recordemos que si es capaz de conseguir este set en juego, será matemáticamente la permanencia del equipo avilesino. El saque de Shimura. Viene Corcelles, intentaba la finta.
Bien, la respuesta de Irene y Pato, wow, el remate. Pero ha defendido, vamos, de cine también. Buena defensa de ambos equipos. Punto muy disputado. Viene el remate de Irene. ¡Qué bien! ¡Vamos! ¡Fantástico! La finta de Irene ahí, fantástico por encima del bloqueo. Fenomenal. Ojo, que igual siento daño la líbero. Barco, Irene Barco, parece que se ha hecho daño la líbero. Posiblemente la compañera. Vamos a ver, porque la entrenadora está mirando para las jugadoras, se tiene para el relevo. Pero parece que se ha hecho daño, vamos a ver, ¿dónde? Parece que... tobillo puede ser. Sí, pues la cara, no sé. No, no, parece... es tobillo, yo creo, ¿no? Lo que... vamos, sí, sí, ver. Por si fuera la cara caminaba, ¿no? Perfecto. Sí, sí, es un tobillo, sí. Sí, es tobillo y se fácil, marcha. Fácil que haya pisado a una de sus compañeras y se haya lesionado. Pues el aplauso fantástico del público avilesino para por Irene supuesto, Barco. Por supuesto. Y vamos a ver cuál es la jugadora que ocupa su lugar en la cancha. No hay nada que nos guste menos que ver salir a una jugadora lesionada de una cancha. Pues yo creo que va a ser... vamos a ver. Están decidiendo sobre la marcha, yo creo. Sí, bueno, tendrá seguramente, entrará otra jugadora, pondrá su camiseta para jugar de líder otra jugadora. De momento juego parado en los canapés con ese marcador parcial de 8-6 en el segundo, en el tercer set. De momento uno iguales. Están conversando con sí, el personal de la federación. Comprobando la rotación para que todos los jugadores estén en el sitio adecuado. Hay que decir aquí que el campo tiene 6 posiciones y todos los jugadores van rotando. Cuando se recupera el saque se va hacia atrás, la que estaba en 2 pasa a 1, que es la que saca, y entonces todos los, para, el objetivo es que todos los jugadores pasen por la zona por, de saque, por la zona. Porque si no sacaría siempre el mismo, ¿no? Claro. Y entonces bueno, y después ahí en el campo se puede ver perfectamente que hay una línea blanca, esa zona es la zona de ataque y las que están atrás es la zona de defensa. Pues los que están en la zona de defensa tienen que rematar, pueden rematar desde detrás de la línea de defensa, nunca hacia adelante. Yo creo que es Sofía Mansilla, pero no estoy seguro. Porque vemos el dorsal 12, pero dorsal 12 no nos habían dado en la lista de jugadoras. Y vemos Manes. Manes, vamos a ver. Bueno, decimos la líbero y listo. Ah, no, no, es Irene Manes. Dorsal número 19. Irene Manes correcto, sale correcto. Con el 12. Sí, sí, pues sí. Pues esa es la que va a hacer de líbero. El saque de... muy bueno de la jugadora de Alcobendas, de María Eduarda Fernández. La respuesta larga del equipo avilesino. 8 iguales. Empate a 8. Con el set disputándose en todo lo alto. Va de nuevo María Eduarda. Ay, ahora se le va fuera. Era, buscó ese saque paralelo a la línea lateral. Y se le fue, por fortuna, para el equipo de Dani Berrio. 9-8. Ahora con el saque. Ana María Sánchez. ¡Qué saque, además! Buen saque, Ana. Muy bien, muy bien. Vamos. Fantástico el saque para el 10-8. Importante que ahora abriera una brecha el equipo avilesino. Sí. Más que nada para coger, para que jueguen con tranquilidad. Saque, la recepción, el remate. Fantástica Celia ahí defendiendo. Irene buscando manos. A punto de conseguir el punto, pero logró evitarlo Alcobendas. La colocación, el remate de Alejandra, no la pudo lástima. Levantar. Yo creo que ahí se equivocó Ana. Tenía la Pato, ¿no? Claro, tenía Pato libre de bloqueo y quiso jugar por 3. Pero bueno, está bien. Hay que repartir un poco el juego para todas, porque si no también se va siempre al mismo sitio. Se hace sitio, muy previsible el se juego. Arma el exactamente, se arma el bloqueo. Pues el 10-9 para Alcobendas y al servicio Estíbaliz Cabrera. Ahora sí la busca. Pato dentro. Pato, claro, es que... el blocaje de las jugadoras madrileñas se fue fuera. 11-9. Sí, la pelota llega clara a la colocadora, que pueda dirigir, tener a Pato en ataques. Tremendo. Oro puro para el equipo sí, avilesino. Sí, sí, sí.
Pues ahí va de nuevo Pato Franco. Al saque en suspensión. Fantástico saque. Dándole mucha potencia también. ¡Qué remate ahora! Qué y vaya Vicky. Cómo la ha salvado. Fantástico. Muy bien, Vicky, muy bien. Vicky para que siga el punto en juego. Ahora sí, a la segunda, vaya remate. Parecía tiene piedra tenía en la mano esa muchacha. Sí. Alicia Sánchez para el 11-10. Va a sacar Corcelles. Ahora se queda corto de nuevo. Muy bien, muy bien. Al igual que Celia, tuvo dos errores, también la han tenido las jugadoras del equipo madrileño. Vamos con Alejandra, ahora no se lo perdonamos, ¿eh? No, ahora ya hay que ahora ponerla hay que meterlo por ya de la red, ¿no? Hay que meterlo ya, sí. Ahí sí va Alejandra, con ese saque flotante. Dificultades para Alcobendas, el remate de Nicholson. Bien, Pato, bien. Coloca bien, Pato, Ana María. Celia. La finta, vamos, perfecto, bien, de Celia. Ahí no hubo coordinación entre la defensa de Alcobendas. Dudaron quién ir y al final la pelota botó en el centro. Pues muy bien, Celia Flores, perfecto muñeca, ahí. 13-10. El saque de nuevo para Alejandra. Ahí está el saque flotante sobre Nicholson. Viene el remate de Sánchez. Ahora lo logró levantar Pato Franco. Y el remate adentro. Fantástico. Muy bien, Celia Flores. Pues 14-10 y tiempo muerto en la pista, solicitado por la entrenadora argentina Paula Tirini. No lo debe ver muy claro. Y es que ha tomado ritmo el equipo avilesino desde mediado el segundo set. Está en un ritmo bastante importante de juego, ¿no? Sí, sí, además está entrando en juego Celia, que había estado lesionadilla, y es una chica que le viene fantástico el coger seguridad, y ahora está haciendo, ya el set anterior estuvo muy bien, y ahora también. Es una niña a la que nosotros también le tenemos especial cariño, porque vino de Menorca cuando tenía 12 años, y se incorporó ya aquí al club, y bueno, es una niña a la que es entrenadora en un colegio. También muchísimo cariño. Bueno, como a todas, ¿no? Pero bueno, las que llevan más años, lógicamente le vas teniendo tiene más exactamente aprecio. Sí, sí. Veíamos a la líbero, a Vicky, la recepción que hizo antes, espectacular. Cayéndose hacia atrás. Es una niña. Además, mira, fíjate, en el caso de Vicky y Alejandra, y otra niña que estuvo antes aquí, que está lesionada, que no juega, Alba, están haciendo segundo de bachiller. Estas tres niñas tienen un expediente académico de sobresaliente. Hay unas becas de Fundavi precisamente para las niñas, para las deportistas que son buenos en sus estudios, y estas son modélicas. ¡Qué saque! Vamos, fantástico. Para el punto. Muy bien. Se está resarciendo Alejandra, que lleva tres puntos seguidos con el saque. Muy bien, Alejandra, muy bien. 15-10. Y decíamos antes, también hay una ingeniera en el equipo. Sí, sí, sí. Entonces, vamos, tenéis encima de buenas deportistas, sí, cerebritos, claro, claro, como se suele decir, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Y tuvimos médicos. Exacto, por eso es muy importante, claro, que además de formar deportistas, formáis personas. Claro. Sí, y... sí. Bueno, va Alejandra con el saque. Ay, arriesgó mucho dentro. Sí, sí. No, se no, fue no, fuera. Fue fuera, fuera, se sí, fue sí fuera. Pero lo había hecho muy bien, buscando la parte más... Equivocamos el fondo que iba de la cancha contraria. El juez árbitro, y es el 15-11. El saque muy largo, se va también fuera. Sí. Era Chloe Abadie. Sí. La verdad es que ha fallado varios saques ya también. Siempre con ese saque flotante, pero demasiado largo. Irene, en el servicio del equipo avilesino. Ahí va Irene, en suspensión. Muy fuerte, cae a plomo ese balón. El remate de Sánchez. Muy lo bien, levanta bien como puede Pato. Y la levantó. No, la Ana María, el remate lo levanta también Alcobendas. Y ahora, bueno, fantástico. La colocación ha sido muy buena, muy buena. Y el remate buscando la diagonal corta, muy bueno también. Verónica Fernández Hernando, que cruzó ahí ese remate fantástico. 16-12. Cómo la levanta ahora Vicky. La finta de Ana María. Sánchez, que se rehace. Y lo intenta ahora con la finta la jugadora madrileña. El remate lejano de Pato.
Sánchez. Qué remate fuerte que tiene la chica. Ahora no pudo levantarla ya Pato Franco. Cuando le llega el balón ahí a la central, es difícil de parar. La verdad es que Eduarda Fernández Melo ahí es un martillo pilón. Y Alicia Sánchez con esa facilidad que suelta a la derecha, que parece que no, pero sí, sí, lleva una fuerza tremenda. Sí, 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 sí. Pues ahí está, precisamente en el saque, rozando la cinta. Irene, buen remate de Irene, pero fantástica también la líbero. Bueno, ahora punto para la curtidora Universidad Oviedo, 17-13. Muy importante, muy importante. Estamos ya entrando en la zona determinante del set. Importantísimo para el equipo avilesino estos puntos que vienen, porque ya entramos, como decía Rufo Álvarez, en esa zona en la que los puntos valen su peso en oro. El saque de Celia. El saque, la recepción y el remate de Sánchez dentro. Muy fácil lo hace Alicia Sánchez Sayalero. No le dio tiempo a Celia a girarse para defender de antebrazos. El remate iba potentísimo y a media al cuerpo y... Muy igualado este set, 17-14. El saque. Un saque buenísimo también. Vamos, Asha. Ahí viene Joana Esimura. Lástima, Asha, se le fue el balón. Un remate que tenía claro. De todas maneras, la libre había llegado muy bien. Pues 17-15. Y el saque es que sigue en poder de Verónica Fernández. Bueno, ahora no, ahora ya no. Además, muy abajo de la red. Sí, sí. Es que el saque anterior había sido buenísimo. Quiso buscar otra vez ese ángulo y el balón se le quedó en la red. Pues 18-15, se sienta la polaca Simura. Y entra Lara para el saque, Lara Ferreiro. Y Lara Ferreiro, jugadora en edad juvenil, nos comentaba antes Rufo. Sí. Se ha incorporado este año a la primera plantilla. Pues ahí va Lara, en suspensión. Se queda en la cinta, lástima. Se deshace el cambio. Este año se ha incorporado también, que hoy no está entre las titulares aquí, Yaiza, una de las cadetes, que ya ha jugado también con el primer equipo en Madrid. Y tenemos puestas en ella muchas esperanzas. Además, es una chica alta, ya de casi un 80 y con 14 años. Y también con genes deportivos, porque su sí, jugador de fútbol. Lo sé, lo sé. Bueno, es jugador, no, perdón. Jugador de fútbol, perdón. ¡Vamos! Como, ¡qué bien, Paco! Como nos oiga Abraham, me mata. Vamos. Muy bien, es jugador, bien, quería decir, del Real Avilés, en segunda división B, y ahora actualmente está en el Club Deportivo Mosconia, en tercera división, aunque eso sí, estuvo a punto de terminar la carrera como jugador y tomar el relevo como entrenador, pero al final no lo hizo. Por lo tanto, de momento seguimos disfrutando de las florituras de Abraham Albarrán. El remate de Sánchez. Oh, fantástica defensa. Buena de recepción. Ahí Irene, va. ¡Fantástico! Bueno, pues ha conseguido el punto. Sí, sí. Fue punto, fue punto. Pero vamos a ver, Dani está pidiendo también. No. La pelota no fue por fuera de la varilla. Pasó por dentro de la varilla. Fue punto para eso. Pues claro, lástima, porque estaba ya prácticamente conseguido. Un claro ejemplo de que la pelota, hasta que no toca el suelo, es ahí se confiaron pensando que la pelota había ido por fuera de la varilla y había entrado claramente. Después se quedaron muy estáticas las jugadoras. Sorprendidas. Por Pato, eso. ¡Qué buena! Se fue fuera. Sí, sí. Se fue por poco, pero se fue fuera, sí. Bueno. Pues se aprieta mucho el set, 19-18, pero sí. Bueno, también hay que pensar que para eso se tienen los puntos de renta, ¿no? Claro. Para que si te aprieta el rival tengas un pequeño margen. Ahora tiempo muerto en la pista, solicitado por Dani Berrio, que querrá que sus chicas vuelvan a tomarle el pulso al set. Lo estaban haciendo fantásticamente bien. Y yo creo que precisamente está echándoles una pequeña bronca de que eso, pues en ese punto no quedarse mirando, ¿no? Ese tipo de cosas, ¿no? Yo creo que ahí ya vieron el punto hecho, y la verdad es que todos veíamos el punto hecho, pero aquí hemos visto cosas increíbles, el balón es devuelto desde la canasta, pasar por entre las columnas del techo y caer en el campo, ¿eh? Por eso siempre hay que estar concentrado siempre al máximo. Siempre con todos los sentidos puestos en el punto. Bueno, pues se va a reanudar el set, 19-18. Y el servicio para Alcobendas. Qué buen saque, ¿eh?
Qué buen saque ha hecho Cabrera. Yo creo que iba fuera. Iba muy justo, pero bueno, arriesgó la jugadora avilesina a salvarlo. Y el empate a 19. Bueno, pues un set nuevo, pero de 6 puntos. Ahora sí, se va fuera, larga. Importante, importante romper esta dinámica de varios puntos seguidos en contra. Vamos a ver si toma. Vamos a ver si Pato coge la racha, Pato Franco. Sí, sí. Ahí están los gritos de Pato, Pato. El saque en suspensión a la red. Lástima. Ella arriesga siempre muchísimo el saque y es raro, pues no suele fallarlos, pero bueno. Saque potente, pero se quedó en la red. La grada se vino pues arriba apoyándole, quizá sí, la descentró un poco. Sí, ahora se vino muy arriba, Pato Franco ahora. Pues va a sacar Corcelles. Adriana Corcelles. El saque muy largo también para la recepción de Pato Franco. Coloca Ana María el remate de Irene. Viene el bloqueo ahora del. Otra vez va a ir allá. Ah, no, pues ahora ha colocado la puesta fuera. Y se va fuera. El remate de Alcobendas. 21-20, importante. Raro para Alicia, porque es una jugada segurísima. Pero bueno, ahora se le fue fuera. Y ahora Dani Berry estaba reclamándole algo al árbitro también. Yo, puede que doble toque, ¿eh? Puede ser. Pero no ha pitado ninguno, creo ya que. A que no sea que sea muy claro que lo pite. Alejandra, ahí, que saque, pero se le fue fuera. Bueno, ha arriesgado mucho. El saque era muy peligroso para la. Era un saque buenísimo, pero se le fue fuera. Para la zona de jugadoras donde estaba. Va Chloe al saque. Pues el empate a 21, vamos a ver. Sí. Chloe. Salva ahí Ana María. Con dificultades. El vaya, punto para la curtidora. Vaya punto casi increíble que hemos hecho. Porque punto con algo de fortuna. Sí, 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 sí. Va a entrar Lola Lizuain. Ahora entra la gallega Lola Lizuain. Puertas. Vamos a jugar sin colocadora. Porque tenemos el saque para ganar altura en el bloqueo. Y bueno, la función de colocadora puede hacerla Celia o Irene, cualquiera. Vamos a ver Irene con ese saque en suspensión. Ahí está, potente el saque de Irene. La colocación, el remate, el blocaje. ¡Vamos! Bueno, el cambio. Fenomenal el, cambio el blocaje de la curtidora. Para eso sacó Dani a Lola, para que bloqueara. Y mira qué punto nos ha dado. Importantísimo. Pues importantísimo bien, Lola, el blocaje de la gallega. Para ese 23-21 que da una renta mínima. Ya decimos que hasta que acabe el último punto no se puede dar por sentencia, ni mucho menos un set. Todavía tiene margen de maniobra el equipo de Paula Tirini, pero lo cierto es que también ha dado ese paso al frente que le reclamábamos a la curtidora Universidad de Oviedo. Dani no ha sacado a Lola antes porque anda con molestias en un hombro y bueno, de arriesgar arriesgamos al final, ¿no? Ahora para bloqueo, entonces bueno, muy bien. Pues parece que ha arriesgado en un momento indicado, desde luego, porque la gallega le ha dado aire al equipo. Es un punto muy importante, muy importante. Oxígeno para la curtidora. Irene de nuevo en el servicio. Con ese saque en suspensión tan potente que tiene. Ahí va Irene. El balón arriba, el remate. Muy bien. Muy bien. Bien, la recepción de Irene. Vamos. Coloca Pato dentro. ¡Fantástico! ¡Madre mía! ¡Vaya puntazo de Pato Madre Franco! ¡Madre mía! ¿Cómo ha visto la defensa un poquito adelantada? ¡Qué finta! La esquina del. De, ¡qué punto más importante! 24-21. ¡Vamos! Este set no se nos puede pues escapar. Ahí está, punto de set para la curtidora Universidad de Oviedo. Irene en el servicio, en suspensión. Recepciona a la defensa madrileña, el Por remate, Vicky. Vaya recepción Fantástico. De Vicky. ¡Ay, qué pena! Hubo una indecisión ahí. Irene que le dice algo, algo Muy le bien. Comentaba la verdad a su compañera. Es que la defensa de Vicky había sido fantástica. No se entendieron bien Irene y otra compañera. Bueno, pero bueno, se marchó un punto, 24-22. Tenemos dos oportunidades para rematar el set. El saque bien, Irene. Sánchez. Llega Ana. Irene se la juega Irene desde atrás. Lejos. Bien. Bien también. En el blocaje. La logra levantar.
Y el remate dentro. ¡Vamos! Set ¡vamos, y permanencia señores! Para la agrupación deportiva La Curtidora. Fantástico. Perdona si se me quiebra la emoción, pero la voz, pero es un momento importante. La Curtidora acaba de certificar su permanencia un año más en categoría nacional. Qué importante, porque además ahora las jugadoras incluso podrán disfrutar en este próximo set. Claro, ¿no? Porque... claro. Bueno, para los que sean un poquito ajenos, al hacer, aunque perdamos 3-2 ya el partido, es un punto para nosotros que es el que necesitamos para matemáticamente garantizar la permanencia un año más en primera división nacional. 16 puntos, vosotros 22. Con ese punto ya serían 23. Siguen los sorteos en la pista con los niños como protagonistas. En este caso. Además, es Nico, es un niño del Apolinar, de segundo, que es un fenómeno. Ya mete el saque desde el campo Levín. Mira, todavía es bastante pequeño y no... Y ya va siendo protagonista en los partidos de la Apolinar Hevia, como nos comentaba Rufo Álvarez. Bueno, pues un pequeño receso que aprovecha el club para hacer esos pequeños sorteos con los niños y con los colegios que han venido hoy a apoyar a la agrupación deportiva La Curtidora. Y bueno, ahora ya a partir de ahora, Rufo Álvarez al menos ya va a vivir con menos tensión el partido, porque la agrupación deportiva La Curtidora estará un año más en la Primera Nacional, que como bien decías antes es muy importante, Rufo. Importantísimo. Eso para el club, porque siempre tener un equipo en categoría nacional es un referente. Tener la referencia. Claro, para los chicos y chicas que vienen por detrás, para los que empiezan. El que estén hoy aquí, muchos críos de los colegios, sintiendo esta sensación, esta emoción, es muy importante. Pues emocionado Rufo Álvarez por esa permanencia de la agrupación deportiva La Curtidora, la Universidad de Oviedo. Ahora falta para conseguir... que la alegría sea completa, que el equipo logre el partido, saque el partido adelante, ¿no? Estamos en disposición de ir a por el partido. El equipo ahora puede pasar dos cosas, que se relaje en exceso o que esto le sirva de adrenalina para intentar ganar el partido. Pero bueno, ¿no? Bien estaría ganar el partido, porque el rival de mañana es mucho más complicado para nos olvidamos del de mañana. Mañana, como digo mañana yo, de fiesta, ¿no? Aunque no nos hagan daño. Mañana de fiesta y... Intentaremos hacer más partidos, no ponérselo fácil, por supuesto, pero mañana va a ser un día de fiesta, que igual que lo va a ser hoy, y nada más que decir. A culminar la temporada, al menos en lo referente al apartado nacional. Luego, como bien nos decía él, queda la Copa Príncipe de Asturias o torneos de playa. Y playa y tal, sí. Pues va a comenzar el cuarto set. Es que es importantísimo, porque hemos tenido una temporada muy complicada, con muchas lesiones, con muchos problemas. Y bueno, afortunadamente pues ahora al final prácticamente están todas las chicas disponibles. Y claro, también problemas laborales, que a veces los desplazamientos un fin de semana no puede ser. Aunque por ejemplo en el caso de Pato, le dan todas las facilidades habidas y por haber para que pueda venir a los partidos. Pero bueno, lo cual se lo agradecemos muchísimo, claro, pues a su empresa, pero evidentemente no a todos puede ser. Pues disfrutando a todos en BINS, en la televisión del deporte asturiano, con este partido de la agrupación deportiva La Curtidora. Ya ha conseguido la permanencia al conseguir este tercer set, pero ahora quiere el partido el equipo de Dani Berrio. El primer punto en juego cae para La Curtidora. Ese remate que ha hecho ahora la jugadora de Alcobendas, nosotros lo que sabemos siempre decirles a las jugadoras, cuando la colocación que viene atrás es prácticamente imposible que hagas el punto, no lo pierdas. Claro, al menos pasa la pelota al campo contrario, se juega y a ver lo que pasa. El saque de Alejandra. Con ese saque flotante, cortito de nuevo. La voy a reñir después. Bueno, es decir, que Alejandra ha sido alumna mía y también su madre. Madre mía, pues casi nada al aparato, entonces. Así vamos, que, fíjate, que se pone firme la chica cuando te ve, ¿no? Que va, no. Muchísimo. Pues ese empate a uno y Corcelles en el saque. Ariadna Corcelles. El saque, la recepción. En Asia, le vieron el bloqueo, le vieron la dejada. Es Simura. Estelia, muy bien, buscando la diagonal corta. Entró la central. Y ahora sí, el remate perfecto de Sofía Mansilla. Sofía Mansilla, que puso el punto para Alcobendas 1-2.
Castelles. Ana María Sánchez, Celia y Pedro Caje. Ahora fantástico de Sofía Mansilla, poniendo el punto número 3 para Phil Volley y Alcobendas. A ver si cortamos el saque para volver a meternos en tensión. Parece que nos hemos quedado un poquitín... Sí, lo que decías, plof. Quizás sí. Con ese momento de euforia de conseguir la permanencia, pues... Ahora se va fuera el remate, 1-4. Para Alcobendas, que bueno, estaba bien hecho, está remate, tomando la iniciativa en el set de momento. Se la ha ido fuera, pero era donde tenía que rematar Celia para salvar el bloqueo. Entonces, bueno, no siempre entran, ¿eh? De nuevo Corcelles, ahora bueno. Se queda el balón en la cinta. 2-4. Y rompe ese parcial, esa inercia positiva de Alcobendas en el set. La verdad, lo que estoy encantado es de la respuesta que ha dado el público de Avilés, cómo ha llenado el pabellón, el ambiente que hay en la grada, es fantástico, fantástico. Pues Irene, el saque en suspensión y punto para la curtidora. Muy bien, Irene. Con el saque directo de Irene. Bueno, no es directo porque lo ha tocado, lo sí, pero toca bueno. En última instancia, pero bueno, prácticamente directo, queremos decir. Pues, como en el tenis, que es ace y punto de saque. Exacto, exacto, exacto. Punto importantísimo, tocamos. Pues el 3-4, de nuevo Irene. Buen saque de nuevo, que dificulta mucho las cosas al Alcobendas. Y el empate a 4. Después es el comentario que hicimos antes, ¿no? De no perder el punto, claro, al menos. Claro. Es que es una jugada que se repite muchísimo en los partidos. Y las jugadoras tienen esa ansia por hacer el punto y rematar. Va de nuevo Irene. 2 puntos consecutivos en su servicio. El tercero. Y con problemas para Phil Volley y Alcobendas. El remate de Irene. Viene el remate de Sánchez. 4, contra la red. 4, clarísimo. Yo creo que tocaron. Ha sido red clarísima. Ahora la finta a punto de conseguir el punto, que cae del lado avilesino. El remate claramente a la finta, eran 4 toques. No sé. Ahora se lo está diciendo, yo creo. Ah, no. Dani Berry está hablando con sus jugadoras. Ya se lo dijo antes. Pues va el saque de nuevo Irene, a por el cuarto punto consecutivo con su servicio. Colocación de las madrileñas, tienen que ponerla en juego. Ana María para Irene, no pudo rematar bien Estimura. Y ahora tenían el hueco abierto ahí, sí, lo hizo muy bien la jugadora del equipo madrileño. Es casi infalible. Hay una pena la conexión entre Ana María y Estimura que no fue del todo perfecta y dificultó el remate de la polaca. La pone en juego Sofía Mansilla. Ana María para el remate del equipo madrileño. No se acaba el punto. Muy vivo todavía. Ahí va, qué bien la maniobra fantástica de Ana María. Acabará de cualquier manera. Después de lo que ha habido para un lado y para el otro. Irene, el remate. Fuera. Lástima. Lástima, porque el punto había tenido... Una pena, porque Ana María Sánchez había engañado completamente con ese... La verdad es que ha habido todas las imprecisiones posibles y ya no se sabía cómo iba a acabar el punto. Pues desafortunadamente se le fue fuera Irene por un pelo. 5-6, ventaja mínima de Alcobendas. Qué bien defendió ahí... La levantó Pato. Fantástica. Y qué remate de Irene. Pato, Irene en su línea... Remate fantástico de Irene para el empate a 6. Va Celia al saque. Vamos, y parece que bueno, tras ese inicio un poquito sí. Frío del equipo de Dani Berrio, parece que ya se va metiendo de nuevo en el juego. El partido. Sí. El saque que llegó a tocar la red, pero pasó. Ojo, la 14. Sánchez, qué bloqueo más bueno. Tremendo, sí, porque es dificilísimo para esta chica. De nuevo Sánchez, madre mía. Que cañonazo. Madre mía, qué mano tiene la muchacha. Sí. Como decían en el boxeo, mano pesada. Madre mía, mano de piedra. Tiene... Fantástico el remate. Alicia Sánchez. Alicia Sánchez.
sin duda la jugadora más destacada de Alcobendas. Más con mucha estatura. 1,86 y es una chica con 17 años. Imponente, desde luego. Ana María coloca para Irene. No, para Shimura. Fue la que remató. La tiene que devolver. Ana María recepciona. Coloca Vicky. Remate. ¡Vamos! Dentro. De Pato. Muy bien. Vamos, vamos. Fantástico, Pato. Fantástico remate. Vamos. Con esa maestría para colocar el balón lejos del alcance de las jugadoras del Alcobendas. Empate a 7. Y viene de nuevo Sánchez. Lo aguantó muy bien Celia. Qué bien Celia. Muy bien Ana, tirando de oficio ahí con el puño. Y el remate dentro. Sí, la central cuando entra. María Eduarda Fernández. Sí, María Eduarda cuando entra, vamos, le pega que... Pues va de nuevo Alicia Sánchez con el saque. Balón muy profundo y punto directo. La pone muy profunda y bastante fuerte. Y ahí dudó. Dudó Celia como Celia. Meter los brazos y aquí las dudas se pagan. Pues va con su segundo saque. 7-9, de nuevo punto. Bueno, pues al igual que en el primer set, sí. Haciéndonos daño con el saque. Nos hace daño en ataque, nos hace daño cuando sacas una jugadora. Muy importante para Alcobendas. Alicia Sánchez, 7-10. Bueno, recordemos que gana la curtidora 2-6-1. El remate de Celia bloqueado por María Eduarda Fernández. Tiempo que pide Dani Berrios, 7-11. Tiempo muerto para la curtidora, 7-11, como dice Rufo Álvarez. Y el equipo avilesino que volverá a tener que remar si quiere hacerse con este cuarto set y con el partido, por ende. A ver si la maldición del comentarista me huele a quinto. ¿Eh? ¿Te huele a quinto? Me huele a quinto set, sí. Bueno, pues si hay un quinto aquí estaremos para contar ese... Esperemos equivocarnos. Definitivo set. Pero bueno, si Rufo lo dice, seguramente conoce muy bien a sus chicas, a su cuerpo técnico. Y ese es el... 4 puntos, bueno, todavía no son determinantes porque todavía no llegamos a los 16, sí, 17. Pero bueno, bueno, vamos a ver ahora... Es una ventaja cómoda, sí, sí, de momento, sí, sí, para Phil Bolly y Alcobendas. Que recordemos, también mañana tendrá que cursar visita a los campos, ¿no? Sí, sí. Y nos está haciendo mucho daño el saque de Alicia. Está haciendo mucho daño su saque. Pues ahí va de nuevo Alicia Sánchez. Le falta cortar esta... Bueno, ahora Celia sí que andó un saque dificilísimo. Tiene un saque muy potente también, ¿eh? ¡Qué buen remate, qué buen remate! Fantástico el remate para el 8-11. Cortando ese momento, ese parcial que había conseguido Alicia Sánchez con su saque. Vamos, y ahora Ana María Sánchez del saque. El saque para Ana María. Buen saque de Ana María. Dificultades para las jugadoras madrileñas. Alicia la pone en el campo contrario y viene el remate. ¡Vamos, adentro! Alejandra, muy bien. Alejandra. Difícil. La colocación de Ana María también una posición muy complicada. Hay que decir que esa pelota, aunque le venía muy bien a Ana para hacer la finta, al estar en defensa no puede pasar la pelota ahí ella. Ajá. Pues el punto 9-11. Bueno, que tocar arriba. No, lástima, no tocó arriba. Con dificultades, Corcelles la tiene que devolver al campo contrario. Ana María para Pato. Remate, fantástico, bien, pero qué bien la recepción. Fantástica defensa de la libero. Vamos con Irene. Vamos. El remate no acaba entrando de momento. Vicky está trabajando en estajo y la verdad es que está haciendo un partidazo tremendo. Pato muy cruzado ahora. Fue la diagonal a Pato. Pero bueno, muy bien jugado, muy bien jugado. 9-12. Vicky está defendiendo como una cosaca, está yendo a todos los apoyos. Este libero, fantástica. Un punto muy disputado, el último. Bueno, tenemos una cuestión buena es que tenemos a la central atrás y tenemos también a Alicia, que no ha hecho tanto daño, están en defensa también. El saque de María Eduarda Fernández.
De Celia, muy atenta. La colocación de Ana María y el remate de Irene. Qué bien colocó suspensión. En el contraataque de Corcelles. Fantástico, se aguantó en el aire. Muy bien ahí Adriana Alonso Corcelles. Se aguantó en el aire y cuando ya caía nuestro boqueo pegó y balón fuera. Pues 9-13. Pato está animando, arengando un poquito a nuestras jugadoras. Vamos a ver si recuperamos nuevamente el ritmo. Sigue con el saque María Eduarda Fernández. En suspensión el saque. La recepción. Tiene que rematar Pato desde lejos. Intentó sorprender, pero se rehizo la defensa madrileña. El remate se va fuera. Punto para la curtidora Universidad de Oviedo, 10-13. Bueno, va Pato al saque. Vamos a ver si recupera el tono del saque. Pues Pato Franco al servicio. O con el saque en su poder, mejor dicho. Qué buen servicio. Y punto para la curtidora por invasión de cancha. Exactamente, metió la mano por encima de la red para tocar el balón. ...11-13... y de nuevo Pato Franco con el saque. Ahí está sobre Alicia Sánchez. El remate lejano lo controla bien Pato. Irene, el blocaje. Muy bien Miki en el apoyo, fantástica. Ahí Celia. Celia, quien lo intentaba. Alicia. Vamos Ana, nuevamente Celia. Ahí va Celia, el remate y se le va fuera. Tenía que librar el blocaje sí. Y... sí, sí, había un bloqueo también muy bien montado ya y quiso rematar por arriba y no, se le fue. Bueno. 11-14. Vamos con Estíbaliz que va al saque. Está haciendo un poco la goma ahora el equipo de Dani Berrio. Una muy buena colocadora, ¿eh? Coloca en suspensión fantásticamente. El saque de Estíbaliz Cabrera. Irene. Muy buen remate, pero muy estaba bien la libero. Muy bien colocada. Ahora el remate lejano de Alicia. Se queda en la red, 12-14. Remate de zaguero y se le queda. Vamos Alejandra. Con ese saque característico que tiene. Flotante. En el remate de Alcobendas, buena defensa de la curtidora, al remate con cinta de Irene. ¡Espectacular! Vaya cinta de Irene, salvando un bloqueo de tremendo y la pelota ha caído, vamos, a medio metro de la línea, espectacular. Estrechando hasta la mínima expresión la ventaja de Alcobendas, 13-14. Hay que tener una sangre fría y una calidad técnica tremenda para hacer esos goles. Muy buen saque de Alejandra ahora. Ojo, que se ahí fue sí, fuera. Dejaron levantarse. Se yo fue, creo que fue no, fuera. No, dentro. Dentro, la canta dentro, al menos. El juez árbitro. Ah, Dani, dice que igual tocó una jugadora, posiblemente. Yo creo que no. No sé. Yo creo que fue fuera. Pues el punto ha caído del lado de Phil Bolley y Alcobendas. Y el saque para Corcelles. Ariadna Corcelles. Saque. Mala suerte. Bueno, se la cantó Pato a Vicky. Sí, ya es que. No, no, fuera iba. Lo que pasa es que Vicky se apartó y le dio la espalda. Le dio. La tocó y. Pues lástima. Claro, sí. Lástima porque. Mala suerte, sí. Fue muy justo de tiempo entonces. El 14-15 y pasamos al 13-16. Sí, 13-16. Se bueno, le abre otra vez un poco la brecha. Corcelles, Irene, Ana María y Esimura. No fue un buen ataque de la curtidora. Vamos a ver si ahora puede construir de mejor manera. Verónica. Lástima. Se le fue fuera el bloqueo. Lástima. Va a ver de nuevo Sánchez con esa mano de piedra. Golpeando sobre la... Tiempo de Dani. 13-17. Sobre el bloqueo de las avilesinas. Parece 13-17. Parece que la teoría que tenía un poco Rufo sobre el quinto set de momento se va acelerando un poquito, pero bueno, todavía le queda margen a la curtidora para remontar sí, en sí. El set. Vamos a los puntos decisivos ahora. Tiene ahí preparados en el banquillo
a Saray y a Nieves para posibles cambios. Pues ya se va a reanudar el juego. En este cuarto set gana la curtidora 2-1 de momento al Filboli Alcobendas. Estamos en el cuarto con 13-17 para las madrileñas. Ariadna Corcelles pone ya el balón en juego. Viene el remate de fantástico remate Celia. Buscando las manos del bloqueo, provocando el blockout. Pues para el 14-17, decíamos. Entra Saray. Va a entrar con el dorsal 4 Saray. En sustitución de Ana María Sánchez. Ana María está en ataque, la colocadora está arriba. Y entonces tenemos poco bloqueo. Nos ha metido a Saray para ayudar en el bloqueo. Para tener más estatura. Pues viene el saque de Irene. Potente. Y de nuevo la invasión de campo. Bueno, produce el 15-17. Doble toque de Alcobendas y punto para la curtidora. Vamos ahí. Pues puntos importantes para sí, poner sí. Todavía. Ahora, doble ya. Irene. Saque. La tiene complicado ahí. Alcobendas. Oportunidad para la curtidora. El remate de Saray. Se defiende como puede Alcobendas y el punto sigue vivo. Vicky. Fantástico el partido. Para Celia, Vicky. El remate. Corcelles la salva. Está haciendo Vicky de colocadora. Ahí está Vicky, Saray con dificultades. Viene Sánchez cuatro, a la red. Cuatro. Pues bien, punto vamos, para fantástico. La curtidora. 16-17. Vamos. ¿Qué punto ha hecho Vicky? La líder, pues, acudiendo a todos los rechaces, a todas las colocaciones, fantástica. Y ha tiempo muerto en la pista de Paula Tirini, la entrenadora argentina del conjunto madrileño, que veía cómo tenía un 13-17, ha pasado al 16-17. Y desde luego, si ahora toma impulso el equipo avilesino, lo va a tener difícil Alcobendas para frenarlas. Bueno, estamos a un punto, es importante ahora, era importante hacer dos puntitos seguidos. Y ponerlo por delante es importante porque las remontadas no terminan hasta que se nos ponemos por delante del marcador. Evidentemente, es importante llegar al 18-17 por lo menos. Pero bueno, vamos con el primer punto. Va a sacar Irene. Saque fuerte en suspensión. El remate de las madrileñas lo levanta bien Pato. Y pegó en el techo, qué lástima. 16-18. Vamos, metemos a la entra otra colocadora. Entra Nieves. Nieves González, la colocadora. Otra jugadora gallega. Entra por Irene, que está en defensa. Entonces Irene en defensa aporta menos. Y Nieves, allí, al ser colocadora, pues ayuda más al equipo. Muy bien, Vicky. Saque Sofía Mansilla. La defensa al remate. Este punto sí. Para la curtidora. Celia sí buscó la parte de atrás de la defensa de Alcobendas y sí encontró y en el hueco. El centro para crear confusión ahí. Y no ninguna de las zagueras supo leer quién tenía que ir. Vamos. Celia en el saque. Buen saque, buen rozando saque, la bueno, red. Bueno. Un punto. Fantástico. El empate a 18. Dos acciones de Celia seguidas. Pero se han dado dos puntos, muy bueno. Vamos, hay que seguir. Celia Flores. La suspensión. Buen saque. Ahora el remate fantástico también sí, de... Sí, sí. Cuando recibe ahí entra... Estíbaliz Eduardo Fernández. Es tremenda. Entra con una contundencia, tiene un salto prodigioso. Y claro, una chica de 1,83, unas condiciones atléticas fantásticas, pues bueno, es difícil de frenar en ese remate. El saque. Vamos, Pato, el remate vamos, Pato, dentro. Vamos, vamos. Ahora sí que está el partido
es su punto culminante. El cuarto set, porque recordemos, si la curtidora gana este set, habrá ganado el partido, y si no, nos tendremos que ir al set de desempate. El saque que pita ahora. Pitó nulo algo, seguramente había caído. No, se repite el saque. Se repite el saque, posiblemente hubiera caído algún balón de las recogepelotas o algo así pasó. Y ahora parece que también se ha caído algo en la pista. Bueno, pues 19-19 y el saque para Shimura. El remate dentro. Sí, ha marcado Daniel por el centro, nuestro entrenador, así que dentro sigue. Pues 19-20, mínima ventaja para Phil Bolle y Alcobendas. Vuelve Alicia al saque. Alicia Sánchez, la jugadora que más problemas nos ha dado en toda esta tarde de sábado. Vicky, la recepción y con dificultades para levantarla. Ahora la curtidora, bueno, la tiene que pasar Pato. Bueno, hemos salido. Viene el remate desde muy atrás de Corcelles. Pato, ¡ay, qué pena que no pasó! Bueno, hubiera sido un punto verdaderamente increíble. Bueno, lo salvamos de la red por dos veces. Y desde 19-21. Donde remató Pato, por encima del hombro del árbitro. Y solo la cinta ha impedido que diéramos un punto, vamos, fantástico. Hubiera sido prodigioso, por cierto. Muy importante. El saque de nuevo. Bueno, ahí vemos la potencia que tiene la jugadora en saque. Pudo. Pato, el remate. Toca arriba. Punto, vamos, para la curtidora. Bueno, el techo. Seguimos 20-21. Ahí. Y entra Ana María Sánchez por Saray. Y entra Irene nuevamente, deshace los cambios. Irene por Nieves. Nieves. Ya tenemos a Ana atrás ahora, la colocadora. Entonces ahora tenemos el ataque fuerte. Con Pato y Irene arriba. El saque para Ana María Sánchez. Dificultades, pero de la dificultad hizo virtud la jugadora madrileña. Sí. Se la quitó de encima consiguiendo un puntazo. 20-22. Bueno, hay que cortar este punto. Eduarda al saque. A tres puntos el equipo de madrileño de provocar el desempate. María Eduarda Fernández. En suspensión, Franco con dificultades, punto para Alcobendas. 20-23. Parece que nos encaminamos al quinto set. Sí. Si no lo evita el equipo de Dani Berrio, con buenos puntos desde ya. Vamos a ver. Fernández. Viene el remate de Pato. Pues se le fue. Pues suele decir, se atracó de balón ahí. 20-24. Punto de set para el conjunto madrileño. María Eduarda en suspensión. Recepciona bien Celia. Vicky, vamos, la tiene que pasar. Y el remate espectacular ahora de Corcelles. Bueno, punto y set para Alcobendas. Vamos al quinto set. Que como para los que sean un poquitín neófitos en el tema, es a 15 puntos en media 25. Tie break, ¿no? Que sí, tie break llamar. A 15 puntos y siempre con dos de diferencia. Pues. Bueno, pues al menos los espectadores de Vince, la televisión del deporte asturiano, que están disfrutando de un buen espectáculo de vóley femenino, en este caso de la Primera Nacional, con dos buenos equipos como la curtidora Universidad de Oviedo y el vóley Alcobendas, que quieren la victoria y para ello tendrán que ganar en este set de desempate, aunque recordemos que ocurra lo que ocurra ya en este set, en este quinto y definitivo set, la agrupación deportiva La Curtidora, al haber conseguido dos sets, ya tiene ese punto que le da la permanencia y sería muy diferente si se tuviera que jugar la permanencia en el desempate, ¿no? Habría ahora una tensión tremenda. Bueno, nos ha tocado. Al menos eso que nos llevamos, ¿no? En tantos años nos ha tocado vivir de todo y recuerdo especialmente un año que fuimos a jugar a Logroño después de uno de los atentados
era en marzo, 11M. El 11M. Pero no el atentado de Madrid, yo creo. Uno de Londres, o... No, no. Bueno. ¿Algún no atentado? Recuerdo, sí, un atentado que hubiera. Y allí, bueno, el aro era tremendo. Y se habían suspendido los bombos y todo. Fue, bueno, el caso es que ganamos casi contra pronóstico el partido allí. Pero a su vez teníamos que esperar a que el grupo Covadonga ganara en Leganés. Bueno, veníamos en autocar, tremendo, ¿no? teníamos contacto directo con el banco de... Porque estaba jugando con nosotros Eva, una chica de Gijón, y tenía contacto con el delegado del grupo. Y bueno, en un quinto set, 14-13 a favor del grupo, y dice, sacamos nosotros, o saca Leganés, no me acuerdo y tal. Y colgó el teléfono. Imagínate el sufrimiento. Madre hasta mía. Que después me volvió a llamar diciendo que había ganado. Bueno, llorando a todos abrazados y me lo tocar. Sí, llorando, sí, pero fue tremendo, momento, ¿no? Tremendo, tremendo. Ese momento con toda la incertidumbre. Sí, 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 grabado para siempre en nuestra memoria, ¿no? Bueno, hoy por lo menos no vamos a tener que sufrir tanto, no vamos a tener que estar pendientes de los teléfonos. El equipo vilesino ya ha conseguido esos dos sets tan necesarios. Sí, sí, sí. Y por lo tanto, bueno, estará una temporada más en la Primera Nacional. Hay que poner el broche ganando el partido. La afición hoy que ha venido a arroparlos. Arroparnos a todos, se merece por lo menos irse con ese sabor dulce que otorga la victoria, lógicamente. Pues va a comenzar este quinto y último set, que como bien decía Rufo Álvarez hace unos instantes, es a 15 puntos, no a 25, como habitualmente, al disputarse en ese formato de tiebreak. Los dos equipos ya animándose para comenzar el quinto y definitivo set. El juez árbitro esperando y los entrenadores también con ese puntito de tensión, tanto Dani Berrio como Paula Tirini. Aunque ya decimos que en juego está la victoria, que siempre es importante ganar, pero no hay esa tensión que podría haber si los puntos fueran de vital importancia. Bueno, pues el saque en poder de Estíbaliz Cabrera. La colocadora de 1,80 m y que es millennial ya, 18 años. Ya nos ha cogido esa generación, Rufo, que nos hace viejos, sí, definitivamente, sí, sí. ¿No? Bueno, mayores. Mayores, sí, mejor dicho. Yo, a mí sobre todo. Vamos, muy bien. Es el primer punto del set para la curtidora. Muy bien, un remate difícil. Celia ha bajado muy bien la mano. Ha tirado de muñeca también para rematar corto. Es que estaba mirando ahora, es que son todas millennials, sí, sí, las sí, del sí, equipo sí. madrileño. No olvidemos que Alcobendas tiene un equipo en Superliga. Bueno, exacto, sí, sí. Claro, es... Y estas pues son muy bien la lanzadera. Es lógico, sí, señor. Ahí viene el remate, fortísimo, sí, muy sí, bueno tremendo. El blocaje. Viene Irene en el remate, con la finta. ¡Fantástico! Vamos. El bloqueo se les hacía la boca agua, ya viendo ya que le iban a poner es un gorro. El remate de Hernández había sido fuertísimo. Es que además, desde donde saca la mano Irene, es tremendo. ¡Uve, saque Alejandra! ¡Qué saque! ¡Vamos! ¡Puntazo de saque de Alejandra! Muy bien, Ale, muy bien. Ese saque flotante y ahora esquinado también. Sí, sí. A más corto, es dificilísimo de defender. Pues 3-0, fantástico el inicio del equipo de Dani Berrio. Ahora más largo el saque, pero con dificultades también. ¡Ay! Punto para Alcobendas porque tocó la red, debió ser. El problema fue que Asha la levantó con las dos manos. Ajá. Y tiene que haber dado de antebrazos ahí para levantarla. Sí, sí. Ha hecho acompañamiento. No le dio el golpe seco, digamos. Al recepcionar el balón. Ahí abajo es imposible que no hagas falta subiéndola de dedos. Pues el saque 3-1 cortó ese parcial. Y va a sacar ya Adriana Corcelles. Irene, la colocación de Ana María, el remate
y el punto en juego todavía. Qué bien remató ahí. Qué bien buscó el bloqueo ahí, las manos del bloqueo. Alicia Sánchez. Alicia, que está dando la tarde. Mucha claridad a la hora de rematar de la 14 madrileña. 3-2. Recordemos que en este set se acelera todo mucho más rápido porque no hay tantos puntos para reaccionar, digamos, como en los anteriores. Ana María para Irene, el remate cruzado fuera. Se le fue. Pues bueno, de nuevo tres iguales. Tres iguales. Toca sufrir. Bueno, era previsto al principio del partido. Sí, lógicamente. Muy igualado. Partido igualado. Más igualado no puede ser. Recordemos que son novena y décima clasificada respectivamente. Claro. Noveno el equipo vilesino, décimo el madrileño. El remate, el bloqueo sobre Simura. Sí. Estaba esperándolo ahí, María. 3-4. Ahora animaba Ana María, la jugadora polaca. Estaba un poco desanimada con esos dos últimos remates. Bueno, es que este es un deporte muy psicológico. Entonces, pues el saque directo. Un fallo de comunicación entre Irene y Pato. Cuando se saca la línea de confluencia, Dani la ataja rápido, pide tiempo. Se saca la línea de intersección entre dos defensas. A ver quién va. Algún aficionado madrileño ahí, y estábamos viendo con humor que ahora le habían dejado incluso coger el bombo para gritar Alcobendas, Alcobendas. Pues sí, yo estuve con tres padres por lo menos antes ahí tomando café y charlando un rato. Bueno, es un deporte especial y la rivalidad tiene que ser rivalidad y animar a cada equipo, pero tiene que haber, la deportividad tiene que presidir cada acto. Comentábamos antes de iniciar la retransmisión en Petit Comité que aquí en Avilés hay dos equipos en la categoría, claro, y sí, hay esa rivalidad lógica, pero sana, porque claro, incluso tenéis jugadoras de un equipo en el otro y demás. Pues de nuevo el partido se va a reanudar con ese 3-5 para las madrileñas, que tiene que tratar de cortar el equipo de Dani Berrio. El saque de Corcelles de nuevo. El saque fuera. Como lo leyó Dani Berrio ya cuando iba el balón en el aire, ya hizo el gesto. Sí, bueno, para eso se coloca ahí porque es importantísimo un punto. Pues el saque de Irene. Suspensión fuerte, pero a la red. 4-6. Bueno, hay que tener en cuenta también que ya el aspecto claro, físico, las fuerzas van menguando, ya, lógicamente. Ya cuenta ahora, ¿eh? Sí, sí. No cabe duda que tantos saltos que van cansando, aunque la preparación física que tiene es muy buena, pero evidentemente se va notando ya. Por eso decimos que poco a poco se va a ir acelerando mucho el partido y qué pena. La intentó pasar, sí, Ana, sí, María Sánchez con... Había mucha altura del otro lado, sí, y el bloqueo la paró. Le decimos que es un equipo Alcobendas con bastante estatura. Sí, sí. La jugadora más pequeña, lo hablábamos, era 1,74 m, ¿no? Sí, o, sí. No, 1,70 m. Hay una, sí, de 1,70 m, sí, pero el una, resto... 2, 3, 4, 5, 6, 7 jugadoras por encima, por del encima 80. Del 1,80 m. Pues con eso está todo dicho. Sí, sí. Bien, el bloqueo ahora de las avilesinas. Buena defensa. Vamos a ver ahora en el ataque. Celia adentro con el bloqueo, buscando el bloqueo. Tenía muy buen bloqueo, pero con mucha fe y no se le arrugó el brazo a la hora de rematar. Muy bien. Está haciendo un gran partido también. 5-7. Y el servicio para ella. Ahí va Celia en suspensión. Buen servicio. Punto para la curtidora. Muy bien, Celia. Además, estuvo de cumpleaños estos días y sería una magnífica forma de celebrarlo con una victoria hoy. Y sobre todo con el partido que está haciendo. Y ahí está Celia Flores. Un punto abajo el equipo avilesino. El saque lo controla la líbero. El remate. Ana María Sánchez. Tiene que colocar Pato. Celia. Pato. Y el balón en juego todavía. Ya se ve que mucha menos potencia en los remates, lógicamente, de ambos equipos. Se va notando ya.
Ahora sí pudo rematar bien María Eduarda Fernández, que pone el 6 a 8. Cambio de campo. Al llegar a 8 puntos, sí, se cambia de campo. Cambiar de campo. Bueno. Estamos ya en la recta final del partido. Con esa ventaja mínima de las madrileñas. Y vemos a la líbero que también va a la pata coja, la jugadora que se lesionó el segundo cuarto. Era Irene Barco. El saque de nuevo fuerte ahora y lo levanta como puede. Pues punto para Alcobendas. Cuatro toques. Hicieron lo imposible ahí Pato por devolverla. Lo consiguió, pero ya era cuarto toque para Vicky. 6-9. Verónica Fernández en el saque. Ahí está la red. Bueno. Le da un respiro a la curtidora Universidad de Oviedo. Todos los puntos son bienvenidos. 7-9. Eso sí, esfuerzo mejor. Sí. Saque. Sí, entra de nuevo Lara. Entra por Ferreiro, Asia, que va a efectuar el saque. Vamos a ver si tiene más suerte que la otra vez que entró. Sí. La suspensión ahora sobre Corcelles y el remate que bien se la colocó, ¿no? Sí, sí. La central es inapelable. Ahí la colocación. Ahí, Eduarda, más de medio punto. Eduarda está haciendo mucho daño también. Pues 7-10, tiene la victoria cerca el equipo madrileño, pero todavía tiene margen para reaccionar. Saque. Vamos a ver. Alicia Sánchez. Saque. Bien. Bien. Remate, pero el bloqueo sobre Alejandra. 7-11. A 4 puntos el equipo avilesino de Filbol y Alcobendas. Y a 4 puntos Alcobendas de la victoria en el partido. Segundo tiempo de Dani. Bueno, difícil se pone. De momento, cuando estamos al mismo número de puntos, se dice de empatar, que el equipo contrario al final del partido, hay esperanza, pero evidentemente está difícil. Pero hay que reaccionar ya. Sí, sí, sí. Ya no podemos dejarles acercarse más. Ellos están en racha positiva ahora también y... Pues vamos a ver si en la recta final puede levantar el quinto set el equipo avilesino, el conjunto de Dani Barrio. Con ese saque de Alicia Sánchez, que ha sido un martirio durante toda la tarde para el equipo avilesino. Ahí vemos qué peligro tiene. La levantó Irene, vamos, dentro. Vamos, Irene, vamos. El remate fantástico de Irene. Bueno, no menos fantástica la defensa que hizo Pato ahí por ese saque. Por supuestísimo, porque era muy complicada. Levantó el balón prácticamente del suelo. Bueno, Ana, vamos, Ana. El saque de Ana María. Y en el remate de Corcelles. Buena recepción. El remate dentro. Bueno. Recorta dos puntitos la curtidora para ponerse 9-11. Estoy nuevamente atrás. Les recordamos a todos los que nos están, a todos los espectadores que nos estén viendo en Beans, que este set es a 15 con el formato de tie break. ¡Qué pena! Ana María a la red. 9-12. Se lamenta la jugadora avilesina, sabedora de que era un punto importante. Sí. Pero bueno, hay que seguir. Hay que buscar el siguiente. Lógicamente, ahí los estamos. Fallos no vivimos. María Eduarda Fernández de nuevo para el saque. En suspensión. Fuera. Un regalo ahora de la jugadora madrileña. Entra la líbero. Sí. Que recordemos es Irene Manes. Sí. Ahora tenemos a las dos altas atrás. Está Alicia y la central que ha salido. Viene el saque de Pato. Defendió muy bien Alicia. Corcelles, bien. La recepción de Pato. De Pato. Ana María. El remate. ¡Vamos! ¡Punto! ¡Vamos! ¡De Celia! Tiempo que pide Pablo Tirini. Vamos, muy bien Celia. Bueno, pues se ha apretado y hasta qué. ¡Buah! ¿De qué forma? Vamos. Hasta el último punto. 11-12.
Todavía vence Alcobendas, pero el equipo avilesino, que ha remontado desde el 7-11 ese parcial de 4-1. Vamos a confiar en el saque de Pato ahora, a ver si consigue hacernos por lo menos dos o tres puntitos. Bueno, de pedir que sean cuatro ya, así cabalse. Sí, ya. No, con tres ya. Ah, bueno, no, con cuatro, claro, claro. Lógicamente. Bueno, pues esperemos que lo logre la buena de Pato, que está haciendo un partidazo junto con todas las chicas, con Vicky, con Ana María, con Irene, con Alejandra, Vicky también, Simura, todas las jugadoras dando un gran nivel en el día de hoy. Va a sacar ya Pato Franco. Saca en suspensión. ¡Punto! Con toda la suspensión del mundo, pero la suerte también cuenta. Y este momento, vamos. Ese saque potente que golpeó la cinta de la red. Sí, sí. Importantísimo. La Santina de Versalles la bajó a ver. Pues el empate a 12. Y el que consiga 3 puntos habrá ganado el partido. ¡Buen saque! ¡Vamos! ¡Dentro! ¡Punto! ¡Vaya saque de Pato! Tiempo muerto de Alcobendas. Pues del 7-11 hemos pasado al 13-12. Al 13-12, parcial de 6-1. Sí, sí. Tremendo, tremendo. Y bueno, vamos a ver si Rufo es brujo. Y lo que decía de los saques de Pato, que haga 4, ya lleva 2. Ambientazo auténtico en los canapés. No. Con todo el público apretando para que el equipo avilesino se lleve la victoria. Un día para estar aquí. Es un día para estar aquí, para vivirlo, para sentirlo. Pues Pato al saque. 2 puntos le quedan al equipo avilesino. Vamos, Pato. Pato Franco, balón al aire. Saque fantástico. Y qué bien al equipo avilesino en la defensa. Vicky, no la falles. Bien. Tiene que pasar la Vicky. La opción Corcelles. Vaya remate, vaya de Corcelles. Es que además se aguanta en el aire, en la suspensión tremenda. Empate a 13. Sí. Es una chica que no tiene mucha altura, mide unos 75, pero tiene una suspensión extraordinaria. Se aguanta en el aire, remata cuando ya el boqueo está en el suelo. Sí. Fantástica. Empate a 13. Bueno, pues aquí está la victoria, en estos puntitos. Sí, sí. ¡Irene! Con la finta lo intentaba. La finta le vino muy, muy obligada. El remate. Vamos. Lo logra cazar Ana María Suárez. ¡Irene! ¡Ay! No la pudo pasar Irene, qué pena. Punto de partido para... Punto difícil, lo hicimos ahí. Fútbol y Alcobendas. Demasiado complicado. Simplemente tenía que haber metido la pelota dentro, pero bueno, hay que estar ahí. Trató de hacer un golpe. Sí, 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 sí. Maestro de los de ella. Pero estaba muy desplazada. Va a sacar ya Alcobendas fuera. Bueno, pues se alarga el partido. Si queríamos... Hay que recordar que tiene que haber victoria con ventaja de 2 puntos. 2 puntos de diferencia, sí. Bueno, Alejandro. Por lo tanto, al menos se jugarán 2 puntos más. Nuestra juvenil al saco. Va a sacar ya Alejandra. Saque flotante. Bien. La recepción. La colocación. Vamos, Irene. El remate que pudo cazar la dorsal número 11. No, la tiene que pasar Sánchez. Vamos a ver ahora el remate. Lo levanta. Uy. Como puede Irene. Y el bloqueo. Punto para la curtidora. Punto de partido para las avilesinas. Punto de partido. Alejandra al saque. Madre mía, no quisiera estar dentro de su camiseta hoy. Bueno, pues Alejandra con ese saque nuestra flotante va a intentarlo. Se la va a jugar ahora. Vamos. Suerte, Alejandra. Vamos. Ahí está el punto de partido para la curtidora Universidad de Oviedo. Muy buen saque. Ahí el remate, vamos, bien, la recepción. ¡Vamos, Irene! ¡Vamos, Irene! ¡Vamos, Irene! ¡Vamos! ¡Partido para ¡vamos! La curtidora! ¡Vamos! ¡Qué victoria, de la agrupación deportiva La Curtidora! Universidad Oviedo,
con un final espectacular, oh, Rufo. 16-14, madre mía. Más igualdad imposible. Hay que felicitar a los dos equipos por el espectáculo, pero lógicamente muy contentos porque han ganado las nuestras después de una temporada muy complicada, una victoria que toda la afición que había hoy aquí se merecía. Sobre todo eso, que la gente se vaya con esa alegría, ¿no? Pues ha sido un auténtico placer, Rufo. Muchísimas gracias. Enhorabuena por estar una temporada más en división, en Primera Nacional. Muchas gracias. Y que la próxima sea igual de buena. Muchísimas gracias. Y muchísimas gracias a Vince por ocuparse también del deporte vilesino y sobre todo el deporte femenino, que falta nos hace. Pues muchas gracias por los comentarios. Desde una próxima ocasión, Rufo. Hasta cuando queráis. Y a todos ustedes, muchas gracias por la atención que nos prestan aquí en directo desde los canapés, desde Avilés. Nos despedimos. Victoria de la agrupación deportiva La Curtidora, Universidad de Oviedo, 3-6-2 ante el Field Volley Alcobendas. Nos despedimos con la permanencia del equipo vilesino. Muy buenas tardes y hasta la próxima.